Aló, probando sonido. Aló, 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 aló. Probando, probando audio. Probando sonido. Probando audio, prueba de audio y prueba de sonido, chicos. Empezamos ya en brevecito, ¿ok? Estoy aquí haciendo ajustes. Los ajustes que usualmente hago. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Perfecto, listo. ¡Hello, bellezas tropicales de verano! ¿Cómo están, guapuras? Bienvenidos sean una vez más a este rinconcito de mi hogar, al cual hoy les abro las puertas. Hoy es... ¿Qué día es hoy, chicos? ¿Qué día es hoy? ¡Hoy es martes! ¡Feliz martesito, guapuras hermosas! Hice una cagadita, ¿ok? Hice un problema, hice algo un poquito malo, que fue que le di a iniciar transmisión en directo y se me olvidó quitarle el retraso del chat. O sea, que hay, o sea, no es mucho, pero hay un pequeñito retraso, ¿ok? O sea, lo que estoy haciendo yo, ustedes lo van a ver unos segunditos más tarde. Espero que eso no influya o afecte, pero para que lo tengan en cuenta, va a haber un poquito de retraso entre lo que yo estoy haciendo ahora y lo que ustedes están viendo después, porque se me olvidó configurar eso a la hora que inicié directo. Hola, ¿cómo están, guapuras? Hola, Paola Lira Mejía, Leo, David, Paula Díaz, Justino, Celeste, Fernanda, Supernaimer, que dice hola a todos. Hola, Durlook, Dani, Tétrica, Kimia, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Cómo están, guapuras? Hoy no es martes. Hoy es... ¿Qué dije? ¿Qué día dije hoy? Yo dije martes, ¿no? Feliz martes, dije. ¿Qué día es hoy, chicos? Hoy es martes. ¿Por qué? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Hola, guapuras, bienvenidos sean una vez más a este rinconcito de mi hogar. La razón por la que estoy haciendo directito hasta ahorita es porque quería empezar la transmisión luego de comer, ¿vale? Porque el juego de hoy es un poco largo. Entonces, haber hecho directo sin comer es algo que no es recomendable. Entonces quizás el directito de hoy va a ser un poquito largo, dependiendo de cómo nuestra... qué tanto me tarde en pasar el juego, ¿ok? Pero esperemos que sea algo bonito, sea una experiencia bonita y que la pasemos bien. Y bueno, ahí vamos platicando sobre la... Ustedes saben cómo son los directos aquí, ¿ok? Que es como que vamos jugando, pero vamos platicando también. Vamos platicando cositas de la vida, vamos platicando cositas del juego, nos vamos conociendo entre todos y así como poquito a poquito. Vamos creando una comunidad cheveronga, ¿vale? Cheveronga. Hola, Davia Bello. Hola, Justino. ¿Cómo estás, guapura? Hola, yo soy tu... Hola, yo soy tu fan, dice Atrex Gamer 153. Bueno, no sé cómo sentirme con la gente que me siento un poquito rara cuando hay gente que me escribe como que soy tu fan. Es que no sé. No sé cómo tomármelo, ¿sabes? No sé cómo tomármelo. Va muy retrasado el chat. Es porque... sí, el chat va con delay, chicos. Es que... No, a ver, déjenme ver si lo puedo solucionar. Déjenme ver si lo puedo solucionar aquí. Denme unos segunditos, chicos. Estoy tratando de solucionar el tema del delay del chat, pero... Creo que la única manera de solucionarlo es cerrando el directo. Y no conviene cerrar el directo. Claro, porque, o sea, fue error mío, fue error mío, fue error mío. Pero bueno, no importa, chicos, aunque esté retrasado el chat que se muestra aquí al lado mío, yo igual tengo acceso al chat instantáneo, así que no se preocupen que yo igual los estoy leyendo más rápido de lo que aparece aquí, ¿ok? Lo que está retrasado es este que están viendo, pero el chat en vivo sí lo estoy viendo yo más rápidamente, ¿ok? No se preocupen que sí los estoy leyendo al instante, ¿ok? Hola Paula Díaz, ¿cómo estás? Grael, hola, Justino Rivas, ¿qué tal? Hola, Holanda por ahí, guapuras, ¿cómo están? Bienvenidos sean, no se preocupen si el chat va con delay, yo igual estoy viendo el chat en vivo, ¿ok? Yo estoy viendo el chat más rapidito, ¿ok? Por decir así. No olviden, guapuras, los que se van sumando a la transmisión, dale apoyito con un like, no cuesta nada y aparte ayudan a que YouTube empiece a recomendar el directito y se lo muestre a más personitas, ¿vale? Así que le dan ahí un like. Y los que no han activado la campanita de notificaciones, ideal que lo hagan también para que les avise YouTube cuando subo video nuevo, porque me está pasando mucho que aunque tenga muchos seguidores, como no tienen activada la campanita, no les notifica cuando estoy subo un videito nuevo. Entonces es como un poquito... Beh, pero bueno. Guapuras.
Salúdame, please. Ya lo saludé. Buenas, el día de hoy vamos a estar jugando la continuación de lo que vinimos haciendo en el directo pasado que hicimos en YouTube. Básicamente lo hago para que tengamos continuidad con la historia y que ya nos pasemos todos los juegos en directo. Y aparte es un juego que me gusta mucho, es un juego muy chill. En teoría, porque el 2 es mucho más difícil que el 1. Yo siento que en este sí voy a sufrir y me va a costar mucho más pasármelo. Lo bueno es que he descubierto que en YouTube puedo hacer encuestas. No sé si también los moderadores pueden hacer encuestas, así que podemos ahí decir encuestitas en relación al juego. Sería bastante divertido. Guapuras. Extraño respirar como antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, el Jeremy, ¿cómo estás, guapura? Y eso, guapuras hermosas. Vamos a empezar de una vez con el gameplay para que no alarguemos el YouChatting porque el juego es muy largo. Entonces, ahora es que vamos a poder hablar. Vamos a ver cuántos aguantan hasta el final del directo. Porque yo creo que el directo va a ser largo. No sé por qué siento que el directo va a ser largo. Así que al final no sé si quedemos una o dos personitas en vivo. Pero el directo de hoy promete ser un directo largo. Voy a intentar pasármelo rápido, ¿vale? Y ahora sí, chicos. Voy a ir abriendo acá la configuración. Ahí me ven, ¿no? Miren mi wallpaper hermoso y precioso que tengo. Y voy a ir abriendo de una vez el Little Nightmare 2. Vamos a abrir. Necesito sí que me digan en el chat si escuchan todo bien. Si no escuchan bien, igual que me lo comenten para yo arreglar el audio. Sí, lo que quiero aprovechar yo es para contarles un poquito la historia. Ahora que vamos a jugar el 2, ya puedo contar toda la historia. No voy a spoilar a nadie. Porque en teoría este juego es el 1, o sea, en la historia forma parte de la primera parte, aunque lo hayan sacado como segunda, no sé si me entienden, pero el Little Nightmare 2 es en realidad en la historia, en la cronología de la historia, es el 1, ¿ok? Es lo que pasó antes del 1, por decir así. Así que vamos a iniciar, vamos a cargar una nueva partida. Aquí. Si escuchan todo bien, escuchan bien el audio del juego. Ok, ¿se escucha bien? Vale, empezamos, chicos. Arranca la intro y luego voy a ir comentándoles un poquito la historia del juego y vamos a ir conversandito, ¿vale? Por cierto, ¿qué tal su diecita? ¿Qué tal el día hoy, chicos? ¿Qué tal su martes? Mucho trabajo, mucha tarea, mucho que hacer. En un momento que voy a bajar un poquito aquí y me voy a bajar un poquito a mí porque tengo los audífonos muy altos, pero me voy a quedar sorda. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Creo que así estamos bien. Ok, empezamos. Todo muy bien, dicen aquí en el chat. Hola, César, ¿cómo estás? Guapuras, empezamos la aventura con nuestro pequeño amiguito de sombrero amarillo. Yo le pongo el sombrero amarillo. Reku, muchas gracias, guapura hermosa. Un besito. Ya puse las alertas. Muchas gracias, guapura, por ese super chat, guapura hermosa. A ver, sigamos. Oh, qué emoción. Este juego, les voy a contar un poco de qué va el juego para los que no conocen la historia. Pero básicamente una especie de alienígena llegó a la Tierra, supuestamente lo que leí y sé más o menos de la historia. Una especie de alienígena llegó a la Tierra y ese alienígena se alimenta de sueños, o sea, de pesadillas. Y sumergió a todo el mundo en una pesadilla. Hasta tiene el poder de transformar a las personas en monstruos de pesadillas, ¿ok? Entonces, básicamente, nuestro pequeño amigo intenta escapar de esa realidad en la cual el mundo está sumergido. Pero no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque nuestro pequeño amigo es en parte responsable de todo lo que está sucediendo. Y ya se lo voy a explicar un poquito más a fondo. A ver, voy a hacer aquí. Hola, Justino, ¿cómo estás? Voy a saltar acá. Voy a moverme hacia acá y voy a subir. Voy a ir dándole rapideño caña porque si no va a ser un directo muy largo, como digo. Aquí tengo que saltar porque hay una trampa.
Perfecto. Aquí también salto. Entonces, ya aclarado eso de que hay una especie de alienígena de pesadillas. El alienígena de pesadillas necesita un humano para que sea el huésped que le permita transmitir las pesadillas a las demás personitas, ¿vale? Le estoy contando un poco la historia de este juego. Y esa persona soy yo, o sea, el personaje con el que estamos jugando es el huésped. Es el huésped el que hace que todo esto haya ocurrido. A ver, voy a salir por acá. Hola, Chris, ¿cómo estás? Hola. Uy, me quedé leyendo el chat y me voy a morir aquí, ¿ah? ¿Eh? Me puse a leer el chat y creo que me va a dar el tronco. Sí. Me puse a leer el chat y como que me distraes un poquito. Es que este juego es mucho más difícil. Sí. Créeme que en este juego me equivoco y prácticamente perdí. En este juego el time es demasiado importante. El time en este juego es súper importante, chicos. No lo puedo perder de vista. Voy a ir por acá. ¿Cómo estás, Gael? Ahora voy por acá y voy a subir aquí. En la primera etapa estamos muy de chill. Nos topamos con un cazador, que es el que se viene ahora. Así que creo que me puedo pasar esta parte bastante rápido. Este juego da mucho más miedo que el 1. El 1, chicos, era un pan de Dios en comparación a este. Este sí da mucho miedo. Sobre todo los bosses que aparecen. Aquí tengo que bajar. Oh, ok, no sé cómo he muerto ahí. Así no lo voy a pasar nunca rápido. Así no lo voy a pasar nunca rápido. Tengo que ir por acá para no fallecer. Y voy aquí. Soy Aleja, muy bien, gracias. Qué bueno, chicos. ¿Quiénes aquí les gusta el fútbol? No, mejor no hablo de fútbol porque pueden haber afectados en el chat con lo que sucedió ayer. No voy a hablar de fútbol porque luego la gente sale llorando del directo y no es la idea. Ok, aquí tengo que agarrar estos zapatitos porque en estos zapatitos me van a ayudar a que no caiga. Ok, los zapatos no los tengo que arrojar así. Voy a hacer esto. Hay una trampa aquí, la estoy viendo con mis propios ojos. Ahí está, perfecto. Hago esto. Oh, ya tú sabes toda la historia y el secreto del jefe final. Sí, pero no quiero contar el secreto del jefe final hasta que pase en el juego. Pero básicamente nosotros somos el huésped. El personaje con el que estamos jugando es el que le da es el huésped del bicho que genera las pesadillas y crea el caos en el mundo. Ok, amigo. Hay muchas trampas en el piso, así que tengo que tener mucho cuidado. Voy a tomar esto. Hay muchas trampas en el piso, chicos. Tengo que tener mucho cuidado. La verdad que la calidad gráfica que le metieron a este juego, al 2, es muy bonita. Es muy bonita. A mí me gusta mucho. Hola, Gael Acuña, ¿cómo estás? Ahora, espérense que... Oye, yo no sé todavía cómo hay streamers que leen el chat y juegan a la vez y no se distraen. Yo estoy tratando de leer el chat y jugar a la vez y se me está haciendo súper complicado, loco. Se me está haciendo súper complicado leerles el chat y jugar a la vez. Sobre todo porque este juego es un poquito de precisión. Y voy a tirar esto. Voy a seguir. Voy a saltar acá. Entonces, básicamente aquí va a aparecer la niña del 1. Va a ser nuestra compañera. Nosotros no vamos a jugar solos. Ahorita va a aparecer un nuevo personaje, que es el que conocemos, la chica de la capucha amarilla. Algo me dice que algo malo va a pasar por aquí y que me van a golpear. Ah, no. Creo que no. Creo que me estoy adelantando. Hola, Mugisa. Muy bien. ¿Y tú, Guapura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal? ¿Quién va al colegio y quién trabaja en el chat? ¿Quién va al colegio y quién trabaja en el chat? Quiero ver sus responsabilidades un martes en la noche. Ahora voy a entrar por acá. ¡Bastrin! ¡Bienvenido a la familia, guapura! Ok, entramos, chicos.
Voy a ir hacia acá. Y voy a ir bajando rápidamente. Tengo que ir por un martillo que está por acá, si mal no me equivoco. Buenas noches, dice Bilu. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Ya es de noche para todos en Latinoamérica? Ahora sí, tengo que romper esto. Y ahí, la niña que ven ahí, es la que con la que jugamos en el 1. La niña que ven acá es la niña con la que jugamos en el 1. Y en teoría, el 2 va de que tenemos que, para que no pase algo malo, hay que alejarse de ella. En teoría. Y nosotros no hacemos eso. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla la relación de estos dos personajes. Se fue. Yo también estoy en vacaciones. Qué rico. Están de vacaciones, chicos. Qué buena. Lo peor, lo bueno de lo malo de las vacaciones es que se acaban muy rápido. Uno está de vacaciones y a los 2 segundos parpadeas un segundo y se acabaron las vacaciones. Es algo loco, pero pasa. Yo siempre que me tomaba vacaciones regresaba peor que como me iba. No es mentira. Yo iba de vacaciones y regresaba peor. Oye, ¿qué le pasó a ese niño en el ojo? Miren, miren el ojo al niño. Parece que se le fue. El niño sin ojo. Ok, vamos a subir acá. Ahora voy a tomar este. Tengo que subirme ahí. Justino Rivas dice que va al cole. Me gusta esa música, la música del juego, sí, es súper chula. Es muy misteriosa. Sí, tiramos esto, chicos. No sé cuánto tarde pasándome el juego, estoy un poco preocupada por el tiempo, pero estoy intentando hacerlo rapidito. Yo tampoco salgo de vacaciones. Yo tengo como 4 meses de vacaciones, loco, 4 meses. Por pago dejo todo. ¡No! Y la Fer anda con lluvia. No, chicos, nunca dejen los estudios por andar viendo YouTube y por andar viendo Twitch y qué sé yo. Primero son los estudios. Nada que ver, nada que ver. No me metan a mí en esa responsabilidad. Ahora aquí voy a subir. A esperar ahí que me dé la pata de gallina. En sus países usan esa palabra, la pata de gallina. Ahora voy hacia acá, chicos. Le tengo que quitar, claro, una palanca a la doña que está acá. Como le digo, el mundo está sumergido en pesadillas. Y por eso nos topamos con muchas especies de cadáveres y monstruos. Hey, pero ahora, ¿dónde quedó la palanca? Aquí está. Tengo que llevarla. Por ti sí dejo todo eso, no. O sea, nunca han mentido diciendo que están enfermos para no ir a clases. O para no ir al trabajo, que es peor. Yo una sola vez creo que en mi vida lo hice. Un día, un solo día, una sola vez en mi vida creo que lo hice. Que le dije a mi madre que estaba enferma para quedarme en la casa jugando, más encima. Estaba viciada con un juego en internet y. Y fingí que me sentía mal para que no me dejaran ir. Y como sabía que mi mamá se iba al trabajo el otro día, quedaba sola yo en la casa, obviamente me convenía porque me quedaba jugando. Pero no hagan eso, chicos. Porque luego que lo hice me sentí sucia. Me sentí mala por engañar así a mi madre. Y más encima ese día dieron una clase importante y la perdí. A ver, yo he estado dudando con mi examen para entrar a la preparatoria. ¡Cris! ¡Mucho éxito! Que te vaya súper, ¿ah? ¿Eh? Que te vaya súper. ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás, belleza? Oh, te recomiendo un juego. What Remains of Edith Finch. Chicos, no me recomienden. Traten de cuando me recomienden juegos que no sean con nombres tan raros en inglés, que mi pronunciación en inglés es pésima. Me hacen bullying por eso.
A veces me da penita leer cuando me escriben nombres de juegos en inglés, porque seguro lo voy a pronunciar malísimo. Mi inglés es horrible. Mi pronunciación es horrible. Vámonos. Y los que me preguntan de dónde soy, Pau, ¿cómo te gusta que te digan? A ver, me pueden decir Paola, me pueden decir Pau. Lo que no me pueden decir es usted. El que me diga usted, lo baneo. El que me diga usted en el chat, los mods lo banean. No, chicos, pero me pueden decir Pau o Paola. Me pueden decir Pau. Pau es como más confianza. Pau de cariño. Espérense, chicos, que estoy en parte chunga, ¿vale? Espérense, que tengo que. Ok, te apuesto que aquí voy a. Aquí me va a dar un plomazo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Veremos? Ok, me voy, loco, me voy. ¡No! Ok, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Va, momento Latam, momento Latam. Momento Latam, ¿ah? ¿Eh? Momento Latam. Oh, la he revivido ahí. Este es mucho más difícil, no se crean. Este es. Lo que pasa con este juego, a diferencia del 1, es que el time es demasiado preciso. Y si fallas en el time de las cosas, mueres. Sobre todo en la. Espérense que se venga la parte del colegio y los hospitales. Yo creo que voy a sufrir en esa parte. Voy a sufrir en la parte de los hospitales y el colegio. Que se vienen después de esta secuencia. El niño me está diciendo que le tome la mano, pero no sé por qué quiere que le agarre la mano. No quiero agarrarle la mano, camina tú solo. La niña me estaba haciendo así con la mano para que la agarrara y yo seguí caminando. No voy a agarrarle la mano, camina tú sola. No pueden pillar a los dos. No, no me muevo, no me muevo, no me muevo. No hay que moverse. Voy, 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 voy. Cuidado. Ahora sí, sigo de largo. Tengo que tener cuidado aquí porque me puede dar se puede perder muy rápido acá. Tengo que ir ahí donde está ese agujero, pero con cuidado. Ahí se va a regresar. Con cuidado, chicos. No me voy a desesperar a jugar. Voy a ir corriendo. Vale. Súper. Corre, no mires atrás. A ver, sigamos. Voy, 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 voy. Ya aquí se acaba la secuencia con el cazador. Cazador, cazado. Literal. Ya van a ver por qué. No, todavía no se acaba, creo. Falta un poquito más. Vamos a ir dándole caña a esto. Voy a tomar esto y voy a hacer que él se mueva. Tengo que hacer que él salte hacia allá. Y en teoría, ahora él debería ayudarme a pasar. Ahí está. Ok, perfecto. Pau, ¿tú usas Google? Se pronuncia así, ¿no? Obvio, sí uso, pero ¿por qué? ¿Cuál usan ustedes? ¿Cuál usan ustedes? ¿Pero a qué te refieres? ¿De buscador y cosas así? Sí, toda mi vida lo he usado. Ok, chicos. Fase 2. No, 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 niño. El niño saltó. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sube, 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 sube. Oh my god. Oh my god. Sube, 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 sube. Espérame, niño. Corre, 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 corre. Bueno, aquí me agarró. Hay que correr aquí, hay que correr.
No, madre mía. Oh my God. ¡Suéltate! No se soltaba. Esconde, 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 esconde. Hay que esconderse, hay que esconderse. Oh my God. Te recomiendo Ópera GX. Gael dice: ¿te molesta si te digo pay? ¿Pero por qué me vas a decir pay si puedes decirme pao? Pay suena como pay de limón. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Si el protagonista no se supone que tenía una capa en la cabeza. Ah, sí, sí tiene, pero yo me puse un sombrerito, lo customicé. Es que siento que con la bolsa en la cabeza se ve muy, muy apagado. Se la puedo poner, si quieren que le ponga en la cabeza la bolsa, se lo pongo, pero siento que se ve muy apagado. Y con una bolsa en la cabeza se ve todo gris. A ver, tengo que esperar. Ok. Voy así. Cuando gire la linterna. Oh, no. Es que respetar el time de este juego es una cosa de locos. Ahora voy aquí. Hola, Luis. ¿Cómo estás, belleza? Estamos aquí empezando el Little Nightmare 2. A ver si lo terminamos. El objetivo es. Uf, madre mía, pensé que casi me disparaba. Vamos, que queda poco. Vamos, que queda poquito. Ese juego es complicado, sí. Sí, este juego es difícil. Hay gente que cree que no, pero sí es difícil el Little Nightmare 2. Ahora, no me acuerdo qué había que hacer aquí. Creo que correr nomás. Ok. ¿Aquí? Dispara, dispara. Oh. ¿Pero qué? Si le disparó a la caja y me atravesó el disparo. ¿Pero qué? ¡Qué falso, loco! ¡Qué falso! Pero estoy aquí mismo. Oh, en Twitch haces stream, sí. Espérense, es que no puedo leer el chat y jugar a la vez. Yo creo que voy a leer el chat cuando ya toque las secuencias donde no hay que jugarla, o sea, donde hay cinemática. O hay que esperar. F. Voy a ponerme más seria con el juego. ¿Será que tengo que ir agachada primero para no molestar a los cuervos? Ok. Ahora voy a sacar. Déjenme acabar con este hombrico y luego el chat, chicos. Hago transmisiones en Twitch, claro que sí. Pero hay algunos juegos que me gusta jugarlos en YouTube. Listo, se acabó. Que me tenía sufriendo. Este cazador me estresa un poco. Es el primero que nos topamos. Hola, Dylan, ¿cómo estás? Guapura, un besito. Corre despacio, ya vi, ya vi. ¿Cómo estás? Buenas, regresé, me fui por un rato, vale, de un look. Sigamos, chicos, sigamos la aventura. Ya pasamos al cazador. Ahora vamos a la ciudad y se viene el colegio, que es la parte que. En el colegio y el hospital son las peores partes de este juego y las más difíciles. Así que vamos a ir a esa secuencia, chicos. ¿Ok? Vamos a empujar esta puertita. Y nada, hay que esperar que lleguemos a la ciudad. Hola Pau, me saludas, dice Nicolás Chingón Olazábal. ¿Cómo estás? Un besito, belleza, saludito. ¿De qué países son?
Eso es cierto, en el chat digan de qué países son, chicos. Vamos a ver aquí nacionalidades. Me tardé mucho tiempo en pasarme ese juego, dice Lalo. Lalo, ¿cómo cuánto tiempo te demoraste en pasarte el Little 2? El 2. Yo creo que lo menos que he tardado yo ha sido 3 horas, lo menos. Pero la sufrí. Y no sé si sea este caso. A ver. No que eran como 5 tiros. ¿Cómo? ¿Qué tipo de pay te gusta? Pay de maracuyá y pay de limón. Son mis favoritos. Pay de maracuyá y pay de limón. Viru dice que es de Colombia. Esteban Peña dice que es de Colombia. Vicky dice que es de Venezuela. Mari de Venezuela. Mira, somos compatriotas, ¿eh? Yo también soy de Venezuela. Un besito a la gente hermosa. Y muchos paisanos de Colombia. Benjamín es de Chile. Dani de México. Sí, Dani la conocía, ya la conozco. Dylan de Guatemala. Hola, Adin, ¿cómo estás? Igual de Colombia, dice Justino. Mucha gente impresionante porque. Mucha gente de Venezuela y Colombia. Me impresiona porque no había visto mucha gente de esos países en la comunidad. Y yo creo que es quizás porque en YouTube de repente es mucho más cómodo el tema de cómo se reproducen los videos. Porque tengo entendido que en Twitch los videos se producen demasiado en HD y mucha gente no puede ver las transmisiones porque simplemente no les carga el video. Ojo que estamos entrando a la ciudad. Ojo que estamos entrando a la ciudad. Tranquilos, chicos, que voy a leer el chat siempre que entremos a cinemáticas largas. Y esta era una. Así que. Cuando estemos en cinemáticas largas, nos ponemos a hablar. Oh, la animación de este juego es demasiado guapa, la verdad. En mi opinión, uno de los mejores juegos que ha salido, que salió el año pasado, ha sido este. Si mal no me equivoco, fue el año pasado que salió. En mi opinión, uno de los mejores juegos. Y lo recomiendo para el que no lo ha jugado. Muy bueno. Fernanda dice que es de Guadalajara, pero Guadalajara, México. Super dice que es de Venezuela. Oh, ¿sabías que el Little Nightmare 1 pasó después del 2? Sí, lo sabía. Pai, te amo. No me digan Pai. A ver, chicos, continuemos la aventura. La niña se queda traumada. Viene la parte del colegio, ¿vale? Creo que la primera etapa es el colegio y es súper difícil el colegio. Ojalá que no me cueste pasármelo porque estoy en directo y bueno, me estreso. Cuando me cuesta pasarme un juego en directo, me estreso. Porque mucha gente o varias personitas me ven y es complicadito. Tengo que seguir acá de largo. Entro acá. Estamos ya. En la ciudad, cuando vea la torre donde está el alienígena que tiene a todo el mundo sumergido en pesadillas, se las voy a mostrar para que sepan un poquito el tema de la historia, ¿vale? Aquí mientras simplemente hay que seguir de largo hasta que lleguemos al colegio. Voy derechito. Aquí ella me tiene que ayudar a subir. Tiene que dar la pata de gallina, como dicen en mi país. No sé cómo dicen en los suyos. Cuando alguien te da la pata para saltar, chicos, ¿cómo le dicen? Y aquí voy a usar esto de acá. Tengo que empujar ese televisor. ¿Tin aguacate o tin aguacate o tin palta? Aguacate. ¿Quién le dice? ¿Quiénes le dicen palta al aguacate? Yo soy Team Aguacate. Me voy por acá. Bien. La niña. Ah, claro, la niña necesita que derribe este televisor para que pueda subir. Está. Ahora sí. Ahora ella tiene que ayudarme a mí a subir. Así que me voy por acá para que me ayude a subir. El aguacate es una fruta. Uf, tremendo salto. ¿Sabían ustedes que en Brasil comen el aguacate con leche y hacen un batido como si fuera un jugo? O sea, un batido de aguacate con leche. Y supuestamente que es súper rico. No sé, yo no me atrevería a tomar eso. Mezclar la palta con la leche, yo creo que no. No lo haría. Voy por acá.
Hola, Pau, nuevo suscriptor. Hola, Adrián, ¿cómo estás, belleza? Los argentinos le dicen palta y los chilenos le dicen palta. Bienvenidos a los nuevos, chicos. Un besito para ustedes. Estamos aquí iniciando el Little Nightmare. Vamos a ir ahora al televisor. Tenemos nuestro primer encuentro con la TV. Ahora les explico un poco cómo es lo del televisor. Espérense un poco. Que tengo que saltar la cinemática. El tema del televisor es que mi yo del futuro, porque hay un yo del futuro que ya es un hombre adulto, me está llamando a mí. Mi yo del futuro, que es el huésped del alienígena que tiene a los humanos en pesadillas, es mi yo del futuro, que es un hombre ya adulto. Y él me llama por el televisor porque me advierte y me quiere alejar de la niña. Él me advierte y me quiere alejar de la niña, ¿vale? Con la que estoy jugando ahorita. ¿Por qué me quiere alejar de la niña? Bueno, después les explico. Para no spoilear. Digamos... Entonces te molesta si te digo pai. No me molesta, pero es extraño que me digas pai. ¿Por qué? Parece comida. Voy por acá, voy a mover esto. Sin aguacate, así mismo es. El que diga palta, no, mentira. Yo me acostumbré a decirle palta desde que vivo en Chile. Desde que vivo en Chile me acostumbré a decir palta. Pero prefiero decirle aguacate. Ok, chicos, vamos a entrar al colegio, que es la peor parte. Odio la parte del colegio de este juego. Odio la parte del colegio y de los hospitales. Aquí van a aparecer unos niños súper molestos. Y el time para acabar con ellos es súper difícil, loco. Es súper difícil esta parte. A ver si la logro pasar sin problemas. A ver si logro pasarlo sin problemas. Voy a bajar esto acá. Y voy a buscar un juguetito que debe estar por aquí. Voy a agarrar esta pelota, me sirve. Para jugar. La bajo por aquí. ¿Cómo está? Pau, Pai, ahora me van a llamar como se les antoje, ese es el tema. Que si uno da libertades te empiezan a llamar como cualquier cosa. Ok, chicos, sigamos avanzando, estamos en el colegio ya. Intentar avanzar rápido, ¿ok? Tenemos que romper esto. También hay un boss. Yo lo jugué, pero no pude. ¡Bilu! ¿Qué pasó, Bilu? ¿Qué dice? ¡Pau! Ten cuidado con la maestra de cuello largo, la Orochimaru. Tengo que tener cuidado con la Orochimaru, la maestra. ¿Cierto que el boss de la escuela es la maestra? Oh, cierto, qué complicado esa parte de la maestra, Dios. Tengo que tener cuidado porque creo que aparece la maestra por ahí. Cierto que sí, se me había olvidado la maestra. La Orochimaru de este juego. Voy a abrir acá. Danison, ¿qué tal? Me dice Pau. Me ignoraron, ¿cómo así? Me ignoraron. Ahora voy hacia acá, voy pasando. Mira, creo que aquí hay una trampa, pero no me acuerdo, chicos. Si me como un golpezazo es porque se me olvidó que había una trampa aquí. Mira, ahí está la Orochimaru. Ahí está la Orochimaru, loco. Se viene parte chunga. ¡No! La que he esquivado, loco. La que he esquivado ahí. Yo pensé que esa era F. Los niños, que los odio. Vámonos por acá. O
Siento que aquí hay trampas también, pero no sé. Siento que... Aquí está una. Esta es una. Eran dos trampas. Cuando las tablas estén levantadas, son trampas. Cuando veamos trampas levantadas, son trampas. Ok, el niño me ha cerrado la puerta. Ahí. ¿Será que tengo que ir hacia este lugar? Posiblemente sí. Casi me caigo. Pero es que estos niños quieren acabar con mi vida. Son súper pesados, chicos. Son súper pesados, de verdad. Los niños te ponen trampas. Aquí hay una, miren. Aquí debe haber una. La vi venir. La vi venir porque la tabla estaba levantada. Dije, hay una ahí. La vi venir, la trampa esa. Ahora aquí... Tengo que seguir... Esta parte tengo que jugarla... Esta parte hay que jugarla con... ¡Se llevan a la niña! ¡Se llevan a la niña! ¡Se llevan a la niña! ¡Que se llevaran a la niña! Eso es lo peor, porque enfrentarte con esos niños es lo peor que hay. Ahí me dieron un martillo. Se viene el desmadre, chicos. Se viene el desmadre. Se viene el desmadre. Top 10 peleas más épicas del anime. Top 10 peleas más épicas del anime. El niño que se me acerque, niño que reviento. Niño que se me acerque, niño que reviento. Aquí hay una trampa. La vi venir. La vi venir porque la tabla estaba levantada, así que por eso la evité. Ahora voy aquí. ¡Chaito! ¡Súper! Ahora sí, tengo que subir acá. Y aquí... No, chicos, si ven que en alguna parte del juego me quedo callada, es porque voy a estar súper concentrada, porque es difícil. Es difícil la parte del colegio. Es difícil, ¿ah? Miren, aquí ya estoy con la maestra. Aquí básicamente es estar así escondido. Eso sirve para pegarle a los niños. Vamos a esperar que la maestra se voltee. Cada que la maestra se voltee, vamos rápido al otro pupitre. No me la juego porque esta mujer es súper rápida. Y me da miedo su cara, así que no quiero que comerme un susto de la... ¡Uy! No quiero comerme un susto de ella, ¿vale? Así que cada que se vuelva a girar, me muevo a otra mesa. Vamos a esperar. Estoy súper tensa. Vamos, sigamos, chicos. Ya estoy cerca. Tengo que ir a esa puerta. Tengo que ir a esa puerta. Cuando se vuelva a girar, sigo. Ok, lo hemos logrado. Pero ahora... Si ya me acuerdo qué pasa aquí, espérense. Me escondo. Me escondo porque viene ella. Oh, madre mía, Orochimaru, loco. Qué susto esta mujer. Me asusta, pero me gusta. No, en serio. Este da mucho mal rollo. Este boss da mucho mal rollo. Da mucho mal rollo. Tengo la llave ya, chicos. Tengo la llave ya. Cuando dice si me quedo callada es porque estoy concentrada, lo escuché desde un FNAF. En FNAF lo hacía mucho, la verdad. En FNAF sí me quedo callada, sobre todo en el FNAF 4. Ok, no puedo salir todavía. No puedo salir. ¡No! ¡No salgas, niño! ¡No salgas! ¡No salgas! ¿O quiere fallecer?
esperar que la maestra se quite de ahí. Tengo que perderla de vista. No. Esta parte es súper... Esta parte es súper chunga. Esta parte es súper... Ok, me quedo acá, chicos. Sin moverse. Oh, ¿qué juego nos recomiendas que jugáramos? Depende. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Plataformas, de terror, aventura... Este me gusta mucho. Este yo, es un juego que recomendaría. Tanto el 1 como el 2 de este lo recomendaría. Me voy a quedar acá un momento. ¡Hola, Lenin! ¡Bienvenido a la familia, guapura! Espérense, chicos, que perdí de vista a la maestra, así que no me puedo mover de este pupitre. No me puedo mover. Espérense, que no veo a la maestra, qué raro. La maestra debe estar en los pupitres. La maestra está acá. Estoy yo en ese pupitre, pero creo que no me pilla. Estoy escondida. Estoy debajo del pupitre. Me queda solo un pupitre y la salida, pero es que... Hay que tener la calma, hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma, chicos. Así que no me la voy a jugar. Voy a respetar el time. Ahí parece que se va a ir al otro... Oh, pero gírate al otro lado. No, gírate al otro lado para poder salir. Así no puedo moverme porque me ve. Ahora sí. Correra. Oh my god, madre mía. Me asusté, pensé que no lo lograba. Pensé que no lo lograba. Eso es maltrato infantil, denunciable. Exacto, punable. Punable y denunciable. Me asusté mucho, ¿eh? Me dio taquicardia. Me dio taquicardia, loco. A ver, aquí tenemos un niño loco. Me acerqué mucho. A ver, chicos, nunca les ha pegado una maestra. Y si les pegan, saben que es denunciable. Un día a mí me pegó una y yo no la denuncié. Me arrepiento. Un día una maestra agarró y me lanzó una regla y me pegó fuerte la regla. Oye, ¿cómo le llego? Madre mía. Qué intenso. Voy a quitar esto de acá. O sea, igual yo nunca le dije a mi mamá que la maestra me había pegado, pero sí me pegó feo. Me pegó con una regla. Y era porque estaba hablando en clase, pero eso no le da derecho de pegarme. Ahora que me acuerdo, me da mucha rabia porque me debería pegar una maestra. No debería. Me recuerda a mi mamá cuando me enseñaba las tablas de multiplicar. F. Espérense. Que me pongo a hablar y... No, peor. Yo tengo historias tristes con la tabla de multiplicar. Yo creo que por eso nunca aprendí a dividir. Esta parte es súper tensa también, así que cuidado. No, si mi mamá cuando me enseñaba la tabla de multiplicar me pegaba con chancla y con todo lo que se le atravesara. Si, no, si le respondía mal... Uy, ya va. Quería tomar esto para que no...
Uy, me da miedito esto. Voy a subir. No me gusta la parte de la maestra. Ya quiero salir de aquí del colegio. En realidad no me gusta lo del colegio. No me gusta la etapa del colegio. Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Vale, perfecto. Cuando yo vi por primera vez a la maestra, casi me da un infarto. La maestra da mal ruido, chicos. ¿Pero ustedes tuvieron una maestra como Tronchitoro o no? ¿Alcanzaron a tener una maestra como Tronchitoro o no, chicos? En algún momento de su vida a todos nos toca una mala maestra. Una maestra malísima que nos hace sufrir. Yo tuve varias. Me odiaban. Me odiaban esas maestras. ¿Por qué me morí? ¿Porque me tiré? Me tiré de muy alto. A ver. Seguimos con la maestra, chicos. Todavía esto no se acaba. Todavía el martirio de la maestra no acaba, chicos. Ya quiero salir pronto del colegio. Cuidado, Pau, cuidado. Todos andan ahí preocupados con mi vida en el juego. Oh, esta parte creo que es chunga, no sé. Oh, sí es chunga, sí es chunga. Córrele, córrele. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. ¿Pero por qué? ¿Por qué juego tan mal? Bueno, me dejaron aquí mismo. Me puse nerviosa, quizás. Me puse nerviosa y me tiré al vacío. Oh my god. Viene, 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 viene. No, 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 no. Viene por ese lado. Señora, señora. No, 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 no. Viene por el otro lado. Señora. Oh my god. Ok, aguántala. Aguántala. No des la vuelta. Oh, madre mía. Qué tensión esa parte. Madre mía, loco. Madre mía. Loco, esa parte es súper tensa. Porque está ahí girándose. Se fue. Pues chicos, ya podemos seguir. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no salté bien? No, otra vez repetir esto. ¿Pero qué me pasa, loco? Bueno, ya esta parte la sabemos pasar, en teoría. Pero no sé por qué me falló el salto ahí. Esfardo, chicos. Eso fue un esfardo épico. La próxima voy a tener más cuidado al saltar, ¿vale? Para no repetir esta escena. Yo solo tuve una maestra loca que me retaba y por todo me molestaban. Era muy pequeño, tenía 6 años. Ah, bueno, pero eras un baby. Imagínate que esa maestra te aparezca en la noche, un infarto. Esta maestra me aparece en la noche y rezo 4 Ave Marías, un rosario y duermo con mis padres. Ah, claro, ya quiero saber por qué me caí. Porque salté desde muy bajo. Salté desde muy bajo y obviamente me caí por eso. Tenía que haber saltado desde más alto. No, esta maestra me llega a salir en la noche y... no la cuento. Desaparezco. Desaparezco de Twitch, desaparezco de YouTube y dejo de jugar juegos de terror. A ver, chicos, ¿nunca han tenido una pesadilla que se les... con algo de terror que hayan sentido tan real? Y un día tuve una pesadilla de terror que lo sentí demasiado real. Y te lo juro que me levanté con taquicardia. Y era como que me había aparecido alguien con un vestido negro. Y me encerró en un baño. Pero no sé, sé que era raro, pero me asusté con ese sueño. Porque parecía como, no sé, muy dark. Ok, aquí tengo que abrir esta puerta, pero para eso tengo que completar un puzzlecito arriba.
Ahora voy hacia acá. Voy a tomar esto para abrir la puerta. Pon esto acá. Salto. Tengo que tomar esa llave de ahí. Necesito esta piecita de ajedrez. Para colocarla acá. Tengo que jugar ajedrez aquí. Un juego bastante completo. Creo que esta la voy a poner acá. Esta me la voy a llevar. La tengo que colocar como acá. Tengo que colocar aquí. ¡Hola, Calix! Bienvenido. Oh, ok, me acabo de equivocar. Eso no era lo que tenía que hacer. No tenía que haber traído la torre. Ustedes saben jugar ajedrez, chicos. No tenía que haber traído la torre. Y este no sé si es un alfil. Entonces tengo que poner torre, rey y este acá. A ver. Torre, rey, alfil y... ¿A qué mate? Me falta este de acá nomás. Yo nunca supe cómo jugar ajedrez. Es un juego complicado. Eso sí. Yo sí aprendí a jugar ajedrez, pero fue porque tomé una materia en la universidad, aunque no lo crean. En la universidad donde estudiaba había una materia que se llamaba deporte, más encima, y era obligatoria. Y la veía en el primer semestre, y la materia de deporte, tú podías elegir un deporte, obviamente. Tú podías elegir un deporte y yo había escogido ajedrez, porque yo no iba a escoger fútbol ni nada de eso. Yo no iba a ir a ninguna cancha. Era preferible escoger ajedrez como materia de deporte y solo jugar ahí en la misma universidad. Y obviamente por eso me tocó aprender, por la materia. Porque el examen final era jugar ajedrez con el profesor. Y si el profesor te hacía jaque mate muy rápido, reprobabas el examen. A mí, yo salí bien ahí. El profesor no me ganó muy fácil, pero me ganó obvio, porque él sabe más. Pero le costó ganarme. Entonces ahí... No reprobé, chicos. No reprobé mi examen de ajedrez. Porque sí, tuve un examen de ajedrez. Tuve un examen de ajedrez que me costó la carrera universitaria. A ver, voy por acá. Cuando se aprende se puede ver fácil, no te creas. Porque ajedrez es un juego de estrategias. No es tan fácil como parece. Ahora voy a subir este acá. Ahí... Creo que ahí está bien. Oh, se viene parte difícil, loco. Se viene parte difícil. Yo sí sé jugar. Soy bueno, dice Cristian. ¡Qué buena! Debe ser divertido. O sea, esta parte es difícil, loco. Yo creo que aquí voy a morir. Pero bueno, voy a intentarlo. Ok. ¡No! Fallé el último time. Es que es difícil esta parte, loco. Esta parte es... Yo sabía que aquí iba a ser complicado. El time, chicos. Fallas una y ya perdiste. Uno. Vale. Me tengo que poner la cabecita del niño. Vamos a pasar esta parte rápido, que la detesto con mi vida. ¡No me empujes, niño! Esta parte la detesto con mi vida. Nadie me tiene que ver. Me voy a alejar de eso porque empujan. Cuidado con este, que tira eso. Vale. No voy. Oh, que sigue la cosa. ¿Qué le están haciendo en la boca a esa niña? ¿Qué?
¿Qué hacen estos niños? ¿Se drogan? ¿Qué clase de comida dan en el recreo? ¿Qué clase de comida dan en la cantina del colegio? Listo. Lo hemos pasado, chicos. Ya me puedo poner mi gorrito amarillo. Para los que no me dicen que por qué tengo el gorrito amarillo, porque siento que se ve más bonito que una bolsa. Por eso estoy jugándolo con el gorrito amarillo. Pero el original es una bolsa que te ponen. Tengo que ir a abrir una puerta acá. Voy por acá, chicos. Cuidado de no caerme. Voy a subir. Columpiarme acá. Mucha concentración. Salto. Y tomo esto. Y... tremendo golpe que me habré dado. Esto es como un cerebro. Claro, para abrir la puerta. Buena. ¿Quién dijo que los niños estaban bonitos? No sé quién dijo eso en el chat, chicos. Ustedes están... ¡Oh, no quiero! ¡No quiero la maestra! ¡No quiero jugar con la maestra! ¡No quiero jugar con la maestra! La maestra me hace bullying. Comete ese niño, pero que es sanguinario. Ah, no, creo que aquí... tengo que hacer acá, chicos. ¡No quiero! ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? Me va a pillar si salgo. Y tiene un cuchillo en la mano. Ah, se va. Se va. Se fue. Y yo tengo que ir hacia allá. Arte chunga, chicos. No puede ser, ¿cómo me vio? ¿Me va a atrapar o no? ¿Me va a atrapar o logré burlarla? Creo que he logrado burlarla. Ahora voy a hacer esto. Y voy a subir acá. Ok, esta parte es súper tensa. No me la voy a jugar, chicos. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Cada que se gire... me caigo. Ah, ok, ok, ya sé, ya sé. Cada que tome notas... Dios mío, qué tenso, Dios. Me palpita el corazón, loco. La cosa más terrorífica que te ha pasado. ¡Oh, qué rabia! Esa parte, ya pensé que estaba... estoy estresando. Corre y escóndete como cuando me visita mi tío. No, Nicolás, esos no son chistes, Nicolás. Cuando veo a esos niños me acuerdo porque no quiero tener hijos. Ya, esta sí me la paso, ¿vale? Esta ya me la paso, ¿ok? Esta ya me la paso. Es que lo que pasó fue que corrí, no tenía que correr. Tenía que esperarme un poco más, pero me desesperé.
Es que este juego va mucho con el time y si juegas desesperadamente, te pillan. Entonces no puedo correr, chicos. No sé cuánto falte para terminar la secuencia del colegio, pero ya me quiero ir del colegio. No quiero seguir acá. Dios mío, ¿qué tanto dura? Cuando empiece a escribir, ahí corro. No, chicos, pero ¿cómo me van a decir en el chat que ya valí? O sea, denme ánimo, no me echen para abajo. Estoy esperando que escriban en la pizarra. Pero es que esta parte es súper difícil. A ver. Oh, lo logré pasar, chicos. Así me voy. Dios mío, qué tenso esta parte de la maestra, Dios. Qué tenso, loco. Qué tenso. Qué tenso. No, esta parte es muy difícil. Esta parte es muy difícil. A ver si me sale la primera. Sabía que no me iba a salir a la primera, pero bueno. Esta parte es difícil. Esta secuencia es una de las más complicadas, lo digo. ¿Por qué no me corre el personaje? Ese es el tema. Cae en la trampa y no corre. Venga, ¿quién quiere martillo? ¿Quién quiere martillo? ¿Alguien más? Mira que reparto. ¿Quién quiere? No. ¿Cómo se movió esto? Oh, esta parte es muy difícil. Esta parte es muy difícil. ¡Hola, belleza! ¡Bienvenido a la familia! Hola, Pau. Soy Gaby, la que te dijo por Twitch que te conoció por los memes. ¡Oh, Gaby! ¿Cómo estás, guapura? Llegando a YouTube. Chicos, esta secuencia es muy complicada, loco. Chicos, esta secuencia es una de las más difíciles, en mi opinión. Este y el de las enfermeras. Esta secuencia y la de las enfermeras. ¡Ah! Pero es que no le logro pegar al segundo. Creo que me voy a echar más hacia adelante. Miren, creo que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a echarme hacia adelante, esperar que él se acerque y ahí le doy. Le doy, no precisamente consejos, pero le doy. Le doy un escarmiento. Por favor, no quiero más niños. No quiero más niños. Oh my god. No quiero más niños. No quiero niños en mi vida. Oh my god. ¿Qué es qué? Aquí hay más niños. Me tienen colgada a mi amiga. Ven acá. Que ya me estoy volviendo experta en dar martillazos a niños que se portan mal. Mi amiga. Lo logramos, chicos, lo logramos. Esa parte es muy difícil, fuera de broma. Esa parte es muy difícil. Si algún día lo llegan a jugar,
Esa parte es muy difícil. Esa parte es muy... Yo estaba nerviosísima. Ahí está mi amiguita. La hemos recuperado de nuevo. ¡Qué tensión! A ver, sigamos. Ahora... todavía no hemos salido del colegio, ojo. Todavía falta... Pero queda poco. Creo que ya pasamos lo más difícil. Chicos, yo creo que ya... Si mal no me equivoco, ya debemos estar saliendo del colegio pronto y llegando al hospital, que es otra de las más complicadas. Ah, tengo que alzar esto. Hay una palanca. La parte más difícil para mí es el hospital, sí. El hospital es... y es la que más miedo da. Ok, tengo que mover esta palanquita hasta arriba. Porque tengo que hacer que el piano rompa el piso. Que lo vamos a llevar hasta tope. Está listo. Vamos, Pau, que se puede, poco a poco. No, yo creo que ya el colegio lo paso. Ahora, el hospital no sé. El hospital puede ser el más complicado. A ver, tenemos que hacer que esto se caiga. Y luego, luego del hospital viene otro que es mucho más fácil todavía, que es la de los televisores. Es... Oh my God, qué desastre. Ojito con lo que viene acá, porque también es difícil esta parte. Voy a tener cuidado. Voy a tener cuidado con esta parte porque igual es complicada, chicos. Hay un niño ahí, no me puedo acercar a lo loco. Vamos a esperar que el niño se distraiga. Este va a hacer que le va a llamar la atención en el piano. Vamos, 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 vamos. Listo. Espantaviejas, espantaviejas, pero ¿por qué se ponen esos nombres? Bienvenido a la familia. Sigamos, chicos. Bueno, sigamos, no. Si estoy aquí es por algo, ¿no? Algo me tenía que traer de acá. Creo que a lo mejor era esto. Ah, no. Quizás el niño tenía algo. Una llave, perfecto. Tenía una llave que debe abrir algo que esté por acá. Esta puertita. Oh, sube un video de... Y quedó cortado el comentario. ¿Un video de qué? Oh, hay un martillo. Hay que darle. Creo que me emocioné y fue muy rápido. Hay que ir con calma. A ver, niña. Oh my God, la niña lo. La niña le rompió el cuello, loco. La niña le rompió el cuello. Pero qué agresividad. La niña le ha roto el cuello. Bueno, me ahorró trabajo. Yo sigo. Vamos, subí un video de Hello Neighbor. Ya he subido un video de Hello Neighbor. ¿Cómo así? Subí el Hola Vecino. Subí puros betas. No he subido el uno. Subí todos los betas que han salido de. De Hello Neighbor, pero de Hello Neighbor se ha subido cosas. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que subir, parece. Ok, este niño tiene que ayudarme a subir. Creo que ahora sí se viene la parte final del colegio. Ahora sí estamos como en la parte final del colegio.
espera. Oh, ¿cuál será el siguiente juego de terror que jugarás en directo? No sé, denme ideas. Chicos, denme ideas de juegos. Denme ideas de juegos para jugar en directo. Ideal que no sean tan largos para poder pasarlos en una transmisión. Pero si no, no importa. Podemos hacer un directo de parte 1 o parte 2. Y voy... Ahora nos vamos a topar con la maestra, ¿vale? Lo que tengo entendido es que con ella... Estoy entendiendo. Miren, arriba le tengo que bajar eso a la niña. Vale, vamos a bajar esto rápido. Que no quiero seguir jugando con la maestra, la verdad. No quiero seguir jugando con la maestra, ya me quiero ir del colegio. Con calma, chicos, con calma, que me palpite el corazón. Esperen, en la otra subo. Ahorita no, no me va a dar el time de subir ahora. ¿Quién se nota que no invitó? Granny, Granny lo he jugado. Granny creo que lo jugué en un directo de Twitch. ¡Oh! Salimos de la maestra, chicos. Hemos salido. Hemos salido de la maestra. Sigamos. Salimos de la maestra. Ahora viene el hospital. Yo creo que el juego se divide como en tres partes. El maestro, el colegio, el hospital y los televisores. Tengo que ir por acá, creo. Miren qué bonita la gráfica. Qué bonita la animación. Es como muy... terrorífica. Pero a la vez interesante la propuesta en escena. ¿Qué está diciendo Dunluk? Wow, soy un poco nuevo. Así que ¿hace cuánto estás en YouTube? Hola, Nicolás. Como oficialmente como hace como 5 meses o 4 en YouTube. 4 o 5 meses en YouTube, creo, chicos. A ver, voy a cerrar esto para pasar esta parte rápido. Paola, ¿has jugado el Poppy Playtime? Sí, jugué el 1, jugué el 2, hasta estoy haciendo tengo una propuesta, o sea, una propuesta no. Tengo un reto de pasármelo en el menor tiempo posible. Pero tengo que practicar para eso. Vine a pasarme al directo de Pau para saludar nada más. Es que estoy dibujando ahora. Vale, Maxi, gracias por pasarte y que te quede bonito ese dibujo. Mi libro Luna de Plutón.
mi libro Luna de Plutón. Ok, aquí tengo que seguir acá. Miren, 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 miren esta escena. La escena de la capita amarilla. La escena de la capita amarilla, chicos. La escena, esta es la escena más épica. Top escenas más épicas de los videojuegos. Top, la escena más épica de los videojuegos. Esta es la de Little Nightmare. La chica de la capa amarilla. Ahora parecemos hermanitos. Ahora... Ah, claro, me está pidiendo. Salto acá. Y voy. Y ahora sí, vamos a adentrarnos a lo que sería el hospital, ¿vale? Ya quiero salir del hospital, así que lo voy a intentar pasar modo pro player rápido. El hospital me lo quiero pasar modo pro player rápido. Y una vez pasado el hospital, ya podríamos considerar que estamos ya en la recta final del juego. ¿Creen que nos pasemos el juego en directo? ¿Sí o no? ¿Creen que logremos pasarnos el juego todo hoy en directo? ¿Sí o no? ¿Tienen fe o no me tienen fe? Chicos. Vamos a bajar esto. Y voy a subir. Y voy a abrir esto. Ahora voy a entrar acá. Y seguimos nuestra aventura. Voy a bajar hacia acá. ¿Ustedes creen que me pase el juego en directo? ¿Sí o no, chicos? Sean honestos. O sea, que me pase el juego completo hoy. ¿Creen que pueda o creen que no? Creo que creen que no voy a poder llegarle. Oh, ¿ya jugaste The Ghost? No, ¿qué es eso? Ok, ya entramos a lo que sería el hospital. Uno de los momentos más difíciles. ¿Qué digo? Uno de los... De las partes más difíciles del juego, la verdad que para nadie es un secreto, que es el hospital. Sobre todo porque las enfermeras dan mucho mal rollo y son muy difíciles de evadir. Intentaré jugarlo y pasarlo rápido, porque es una parte que me enoja tanto que no quiero sufrirla en directo. Así que voy a intentar pasarme el hospital rápido. Oh my god, casi me caigo. Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Eso es lo que sí se podía, chicos! ¡Morir! ¡Morir si puedo! ¡Pero pasármelo no! Creo que tengo que tomar suficiente impulso, ¿no? ¡Pero qué! Yo creo que sí te lo pasas completo. A ver... A ver, ya va, que aquí estoy saltando mal. Espérense un momento. Pero ¿saben que la razón por la que me caigo es porque lo hago a la rápida, en vez de calcular? Por eso es que me caigo. Es un tema de desespero que por no hacerlo bien. Ya, ahora sí subimos. Vale, ya pasamos esta parte de las camas. ¿Y esto? ¿Lo tomo? Y esto me da energía. Oh, cuando tienes que iluminar a los pacientes. Dios mío, esa parte es súper difícil, chicos. Cuando me toque esa parte voy a rezar. Cuando me toque la parte de los pacientes, chicos, yo voy a rezar. Yo no sé cómo lo vamos a hacer aquí, ¿eh? Cuando toque la parte de los pacientes, chicos, me voy a rezar una Ave María. Vamos rápido, que esto se va a caer. El juego se llama The Ghost. Me dio sueñito, dice el Dulu, entonces vayas a dormir. No tiene que estar aquí viendo todo el directo tampoco. Si ya es tarde, igual. Sobre todo los que... Oh, ok, tengo la linterna. ¿Ya tengo una linterna? Y ya puedo jugar con una linterna.
Ahora tengo que seguir derecho. Pero como quiero estar aquí y ver cómo supera, no me voy a dormir temprano. No, Dulu, si tienes que dormir temprano, duerma nomás. Igual el directo queda ahí grabado. Estamos ya en el hospital, chicos, y es el mapa más difícil, en mi opinión, de todo el juego. Te los digo yo, que el hospital es la parte más difícil de todo el juego. Creo que aquí tendría que venirme hacia acá, esta puertita de acá. ¡Hola, Nak! ¿Cómo estás? Hola, Pau. Perdón por llegar tarde. No te perdono. No te perdono, Nak. No te perdono. No, mentira. ¿Qué tenemos acá? Voy a sacar una soda. Ya sé lo que hay que hacer. Hay que abrir esta puerta con la soda. ¡No! Aquí. Con la soda tengo que hacer esto. Pero... quizás estoy muy lejos. Claro. Tengo que ir al televisor de nuevo. En la parte de los pacientes es una parte súper difícil, sí. Sí, porque les explico para los que no sepan del juego. Y los que conocen FNAF, imagínense la parte de los endoesqueletos. Pero más difícil todavía, porque son muchas enfermeras y se mueven muy rápido. Algo así va a pasar ahora, cuando me toque enfrentar a las enfermeras. Se parece a The Light, exacto, se parece a The Joy of Creation, la parte de los endoesqueletos, la parte de las enfermeras. Es súper, súper complicada. Ojalá que me la pueda pasar a la primera, pero lo dudo. Y si la idea es pasarse el juego en el menor tiempo posible, madre mía, el reto que tengo. No sé a qué hora me voy a dormir, aquí recién van a ser las 10 de la noche, chicos. Donde yo vivo, ¿qué horas son en sus países? Me gusta mucho este juego, dice Sebastián. Sí, es súper chulo, a mí me encanta. Es uno de mis favoritos del género. El 1 y el 2, los dos me gustaron mucho. Aunque el 2 es muy difícil, pero me gusta igual. Ya estamos en el hospital, chicos. Casi, casi cercano a lo que pudiera llamarse... no sé. No sé si estamos en la mitad del juego, un poco más, un poco menos. No, creo que estamos en la mitad del... bueno, no sé. Tengo que abrir estos circuitos. Y por aquí viene la parte de las enfermeras. Claro, tengo que abrir esa puerta. Por aquí viene la parte de las enfermeras locas. Por aquí mismito es. Creo que dejé abajo un botoncito que me ayuda a abrir las puertas. Las 8:56. ¿Ustedes, de dónde son ustedes los que tienen las 8 de México? Es súper temprano. Me falta algo aquí. Me falta un botoncito. Ah, claro. Me falta una llave. Me falta una llave. A ver si está acá. Tengo que hacerle una ecografía, una radiografía, una ecografía, sí, sobre todo, para ver si tienen un hijo, los ositos de peluche. Jugando a la mamá y el papá, miren. Vamos a ver si esto tiene la llave. Sí, este la tiene. Vamos. Vamos que este osito tiene la llave. Y ahora, ¿a dónde llevo la llave? Creo que aquí. Acá van a ser las 9 en Colombia. Ah, o sea, ustedes tienen muy buen horario, entonces no es tan tarde para ustedes. Es que para mí ya van a ser las 10, aunque para mí las 10 no es tarde, porque yo me acuesto tarde generalmente. Yo en el último tiempo me he estado acostando muy tarde. Pero pensé que para ustedes era la misma hora, aprox. Pero ustedes tienen horas muy tempranas, ¿ah? Ok. Voy a tirar esto. No alcanzó a tirar el juguete ella. No alcanzó a tirar su juguete. Se enojó. Y tengo la llave. Ahora sí puedo avanzar.
Las 7:58. Hola, Daniel Galeano, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien. Intentando pasarnos el juego completo. Creo que hasta ahora vamos bastante bien en relación a que no me he quedado mucho trabada, pero todavía no he pasado la parte de las enfermeras, o sea, de los pacientes. Y esa es la que me preocupa, la verdad. Esa parte de los pacientes es la que me preocupa de que puedo perder mucho tiempo y que el directo se alargue. Espero que no sea así. No por un tema de que me moleste que el directo se alargue, sino porque me frustra perder mucho. Me frustra. Soy de las que se enoja. Ok. Ya también me acordé de algo que pasa aquí y son unas manos súper molestas que van a aparecer, Dios. A ver, voy a seguir corriendo mejor. ¿Qué me tiene que ayudar? Ahora sí. Tengo que tener cuidado, chicos. Aquí viene una pelea épica con una mano. Bueno, aquí va a venir una pelea épica con una mano. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Top 10 peleas más épicas del anime. La pelea con una mano. Cuidado, cuidado, cuidado. Me estoy poniendo nerviosa. Oh my God, estuvo cerca. Oh my God, estuvo cerca. La persecución más trágica de mi vida. Viene, 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 viene. Me va a atrapar. Okay, Dios mío, qué estresante lo de la mano. Me puso nerviosa. No me digas que viene todavía. Viene todavía. Viene todavía la mano, chicos. Oh my God, casi me agarra. Okay. Top 10 peleas más épicas del anime. La pelea con una mano. No me deja agarrar el martillo. Oh my God, oh my God. Ahora sí. Ven, 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 ven. Toma. Ven de nuevo, ven de nuevo. Ven de nuevo, manito. Ven, 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 ven. Ven, chiquita. Listo. Por si acaso. Por si acaso. Muy. Sube. Estuvo épica la pelea con la mano. A ver, sigamos. Ya tengo esto, chicos, para avanzar. Me puso nerviosa la mano, fuera de bromita. Estuve un poco nerviosa con eso. Seguimos avanzando, chicos. Que vienen las enfermeras, los pacientes ahora. Vienen ahora los pacientes. ¿Esta niña qué está haciendo con esa mano? Vamos, 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 vamos que se puede, chicos. Ahora creo que. Ahora viene la parte de las enfermeras. Sí, se viene, se viene. Se viene parte chunga, posiblemente, chicos. Y posiblemente hasta aquí llegue el directo. Porque me van a matar muchas veces. Una mano, nunca vi un enemigo tan difícil. Así, a ver, chicos, sigamos. ¿Qué queda por acá? Creo que aquí me puedo ir.
Ah, ok. Ah, claro, yo no puedo pasar por ahí. Yo no puedo pasar por ahí. Ella es la que tiene que pasar por ahí. Yo quizás pueda pasar por acá. Así que vamos a subir. Vamos a subir. Ah, esta parte. Esto creo que es pasable, pero fijaos, esto va a ser The Joy of Creation, miren. Fijaos en el paciente. Tengo que iluminarlo, ¿vale? Ya, ahí ahora sí. Miren, se empieza a mover. Tengo que alejarlo de la puerta. Ok, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Ok, lo he logrado pasar. Digamos. Esta parte me pone nerviosísima. Esta parte me pone nerviosísima, chicos. Esta parte es muy tensa. No, madre mía, aquí es donde aparecen un montón, ¿ah? Ok, madre. Vamos, quédense ahí, quédense ahí. No se me muevan, no se me muevan, no se me muevan. Eso es. No, no se me muevan, no se me muevan. Madre mía. No se me muevan, por favor. No, madre mía. Corre, corre, corre. Oh, Dios. Oh, madre mía. Dios, qué complicado, Dios. Esa parte me pone de muy mal rollo, créanme. Esa parte me pone súper nerviosísima, loco. Vale, sigamos. Vamos, Pau, Fernanda con sus porras. Pau, ¿nos puedes saludar como Fabiola y Fabiana, por favor? Saluditos a Fabiola y a Fabiana. Un besito. Digamos, solo me queda una parte tensa con las enfermeras, que es la más difícil. O dos. No, creo que dos. Esta y otra. Corre, miren lo que va a pasar acá. Lo que va a pasar acá es una locura. Ok, madre mía. Madre mía. Madre mía. Apagué la linterna, sí. Apagué la linterna. Es que mi control aquí tiene botones, yo no sé por qué. Y apreté el botón de atrás sin querer y apagó la linterna. Fallo mío. Es que apreté un botón sin querer y apagué la linterna, pero creo que la tenía. A ver, vamos a hacerlo. Ya quiero salir del hospital. Vamos, 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 vamos que se puede, chicos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Porras en el chat, porras en el chat. No escucho porras. Vamos. Mía, qué susto esto. Oh, aquí. Alguien se le cayó el jabón. Uf, qué tenso, loco, qué tenso. Voy a usar ese jabón para abrir la puerta.
Oye, estoy avanzando bastante rápido en el hospital, ¿ok? Ahora me tengo que traer a este, ¿vale? Me tengo que traer a ese, que no sé, tiene cara de pico. Tiene cara de pato. Oh, ok, vale. Pero este es uno solo, así que es controlable. En teoría. ¿Vale? Hay que traerlo, hay que traerlo. Aquí está. Madre, me asustó, me asustó. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Vale. Quédate ahí, amiguito. No pasa nada. Me asustó cuando se movió. Uf, no, esta parte del. No, chicos, esta parte del hospital la paso muy mal yo. Me la paso muy mal. Es muy tensa. Esto sí da miedo. Esta parte del hospital sí da miedo. Ok, aquí sí necesito que me hagan mucha porra, porque esta es la parte más difícil, en mi opinión, de todo el juego, ¿vale? Aquí sí necesito que me hagan mucha porra. Aquí es insertar porra. Chao, Dami. Aquí esta parte es muy difícil, ¿vale? Vamos a ver si me sale a la primera. No, esta parte es muy difícil, loco. Esta parte van a aparecer de todos lados. Concentración, Pau, concentración. Concentración para pasarte esta parte. Ah, me quedé atrapada. Voy a perder. No tengo que ir tan pegado a la esquina. Tengo que ir como en el centro. Claro, tengo que ir en el centro y como dando vueltas. A ver. Uf, concentración, Pau, concentración. Vamos, vamos que se puede. Esta es la parte más difícil, en mi opinión, de todo el juego. Para mí esa parte es súper difícil, se me hace. Oh, ok. Oh, que me palpita el corazón. Me palpita, loco. Gracias, chicos, por darme apoyo. Yo creo que lo estoy logrando por ustedes, ¿va? Yo creo que esto lo estoy logrando por ustedes, ¿va? Vamos que ya salimos del hospital, falta poco. Ahí me tienen que abrir la puerta. Gigi, Gigi, se logró, chicos, se logró. Muchas gracias, yo creo que son la vibra de ustedes, las vibras que me están dando, ¿vale? Las vibras que me están dando. Digamos. Creo que te. Ah, ya lo toma, perfecto. Ahora sí podemos avanzar. Como este. Es que esa parte de las enfermeras, loco, no. No se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie. Te amo, Pai. Va a seguir siendo Pai. Las barras de Durlook. Grande, Durlook, grande. Que anda con sueño y se está bancando el directo. Anda con sueño y se está bancando el directo. Digamos. Oigan, debemos estar un poquito más de la mitad, creo yo, del juego. Creo.
Creo que deberíamos estar. Vamos, Pau, no sé, pero tú me caes bien, pero bien, Pau. Te caigo bien, qué bueno, por lo menos. A ver, chicos. Aquí creo que lo que se tocaría... Voy a prender la luz porque si no, no se ve nada. Creo que ya no nos vamos a topar con los pacientes, que son los que más me asustan. Pero nos vamos a topar con lo que sería el boss final del hospital, que es como la especie de doctor. Así que hay que tener cuidado. Ok, pelea épica, pelea de manos. Pelea de manos, chicos. ¡No! Ok, vale, perfecto. Nuestro último encuentro con las manos, ¿vale? Nuestro último encuentro con las manos. Top 10 peleas más épicas del anime. Las manos. Las manos, vale. Tengo que hacer porras en el chat. Porras en el chat, porque esta parte también puede ser chunga. Después de esto creo que ya... Bueno, después que salgamos del hospital creo que las demás partes no son tan complicadas. Venga ya. Primer golpe. Tengo que esperar que salte. Cuando salte, golpeo. Ok, vienen de dos. ¡No! Ok. Salta. Me quedo una mano, literal. Salta. Listo. Listo, acabé con la mano. Pau versus las manos de los locos Adam, ¿cierto? La mano de los locos Adam. Estás viejito, ¿ah? ¿Eh? Porque si veías a los locos Adam... Ok, nos toca el boss final de este mundo, el doctor, chicos. Y salimos del hospital después. El boss final del hospital, chicos. Y ya luego salimos. Nos toca la... Ojo que si salimos del hospital ya no queda mucho de juego. Oh, me vio, creo. Claro, no tengo que dejar que me vea. Ojo que cuando salgamos del hospital ya no queda mucho juego, así que estaríamos igual avanzando ya. Ok, ¿cómo me muevo acá? Me va a ver. Creo que me tengo que quedar aquí. Creo que tengo que ir por las cajitas. Ok. Tengo que ir por las cajitas. Oh, mal rollo. Oye, Pau, yo te imagino de viejita subiendo directos y videos. ¿Te imaginas? Yo así, hello, bellezas tropicales. El día de hoy. Y toda arrugada. Con la voz quebrada. Miren, me va a pillar aquí, pero es mejor porque ya salto la otra secuencia. No importa que me pille aquí, o sea, lo quería hacer porque... esperar a cada rato que... es que me regresó de nuevo, ¿ah? Pensé que me iba a cargar en la otra secuencia, pero me ha regresado. No, hay que pasarse esto con calma. Bueno, me lo paso con calma. Es que yo creo que peco cuando quiero pasármelo rápido. Y cuando quiero pasarme más rápido, hago que tardo más.
Nada, hay que pasarte esto con calma, chicos. Así como nos pasamos a la maestra. Hay que pasarse esto con calma como nos pasamos a la maestra. Se están riendo de Pau viejita. Luego vamos a hacer un meme. Yo con 60 años, jugando FNAF. Jugando FNAF. Y pongo ahí, recordando viejos tiempos. Y yo con los 60 años jugando FNAF. ¿Te imaginas? Tutorial. Pero ¿cómo me vio? No entiendo. Ahora sí me guardó. Buena, buena, buena. Quería que hiciera eso, que me guardara. Me va a agarrar, pero ya me guardó la secuencia. Ahora sí, perfecto, porque ya estoy aquí, que era donde quería estar. Que la otra parte me aburre. De aquí es más fácil, chicos. De aquí solo hay que irse por acá. En las camitas. Como la maestra. Tengo que ir por esos juguetes que ven ahí en el medio y atrapar esos juguetes para abrir la puerta. Sería muy loco. Yo de vieja haciendo una guía de FNAF. ¿Lo encuentras loco? Y luego me hago viral de nuevo en las redes sociales porque dice señora mayor, se pasa FNAF. Ok, ya estoy cerca del juguetito. Tengo que agarrar ese juguete, pero voy a esperar que se vaya el doctor. Vamos, Pau. Gracias, chicos, por las porritas. Vamos que se puede. Vamos que se puede, ¿cierto? Que sí, que... Vamos que salimos del hospital ya. Solo tengo que esperar que el doctor... deje de estar ahí en las camas. El FNAF 100, ¿te imaginas? Claro, porque obviamente voy a ser mayor. Ya de aquí hay que ser una señora de 60 años. FNAF ya tiene 6 juegos. La quería hacer. Vale, no importa, chicos. Lo quería hacer a propósito porque hago esto, miren. Ok, ya sé lo que hay que hacer aquí, chicos. Hay que hacer esto, golpear acá y esconderse acá. Hay que esconderse acá porque él va hacia allá. Entonces, hay que esperar que él vaya hacia allá. Ahí está. Nos muestra la cinemática. Y hay que esperar que él se vaya de ahí. Y cuando él se vaya, podemos subir por esos cajones que ven ahí al frente, los verdes, e irnos. Oh, ¿cuántos años tienes? Yo digo que entre 19 o 20, dice Nicolás. Nicolás, quédate creyendo eso mejor. Cristian, ¿cómo estás? Dice, Oli, ya volví. ¿Qué tal, guapura? Yo te conocí fue por otro juego, dice Daniel. ¿Qué juego, Daniel? ¿Por qué juego me conociste? ¿Por qué juego me conocieron, chicos, en el chat? Me pueden comentar. ¿Por qué juego me conocieron? ¿Por el FNAF? ¿Por otro juego? ¿Por un meme, como dicen por ahí? ¿Por TikTok? ¿Por YouTube? ¿Cómo se toparon con esta loca? ¿Cómo se toparon con esta loca? Okay, vamos a avanzar aquí. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, los leo, ¿oyeron? Los voy a leer. Espérense un momentito que en esta parte no puedo quitar la mirada. Por FNAF. Te conocí por FNAF.
O el FNAF. El FNAF marcó mi carrera como streamer. Vale, voy a bajar aquí. Me hace falta una llave. Todo el mundo dice que por FNAF. Yo te conocí específicamente por el 1. Yo te conocí por FNAF de TikTok. Por TikTok de FNAF. Todo el mundo por FNAF, no te puedo creer. A ver, vamos a abrir esto, creo. Una guía de FNAF. O sea, que aquí la mayoría está por FNAF. La mayoría Team FNAF. Yo nunca pensé que iba a gustarle a la gente verme jugar FNAF, la verdad, si les soy honesta. No sé cómo pasó, no sé, quizás fue coincidencia, quizás fue casualidad, quizás fue destino, pero nunca pensé que eso iba a ser motivo. Oye, espera. Creo que, claro, tengo que tirarme ahí. Nunca pensé que FNAF iba a hacer que conociera a tantas personitas, kawaiis. Tengo que subir acá. Tengo que subir acá. Ya, esperen un momento que esta parte. ¡Ah, no! Claro, la jugué mal. Yo por cazafantasmas. ¿Cuál? ¿Cuál es eso de cazafantasmas? No te entiendo. Yo te conocí por el juego del video del vecino. Oh, mira. Yo porque te vi un video de TikTok de The Joy of Creation. Yo me encontré contigo en un TikTok jugando, así que decidí unirme a tus directos. ¡Oh, Dulu, buena! Uy, qué bonito igual saber cómo llegaron aquí, ¿ah? ¿Eh? Es bonito. Es bonito porque, o sea, imagínense. Y yo creo videos a veces que no sé si les guste o no, y saber que mucha gente llegó aquí por esos videos me hacen sentir feliz. Ya tengo la llave, chicos. Tengo la llave. Y muchas veces subo videos sin saber si van a gustar, ¿saben? Y cuando leo sus comentarios es como que, wow, les gustó. Qué bonito. A ver, sigamos. Voy a soñar cosas feas por el juego, ¿no? Hasta compré un Camp Rock de Freddy, dice Dani. Digamos que FNAF fue una parte importante de mi infancia y cuando salió Security Breach empecé a adentrarme más en todo. Sí. Es que el FNAF fue uno de los primeros juegos de ese género. Bueno, creo que fue uno de los pioneros con el tema de los animatrónicos y toda la cosa. Y en su momento fue el boom. Uy, ¿por qué no puedo seguir subiendo? Ah, espérense, que yo no puedo subir por aquí. Y jugué FNAF fue porque tenía un seguidor que me había dicho, Pau, ¿por qué no intentas jugar FNAF? ¿Sabes? O sea, ni siquiera fue porque. Y obviamente re yo recordaba FNAF porque, obviamente, cuando yo era más joven, FNAF también era como muy popular. Y yo nunca lo jugué en su momento. Y después, cuando lo jugué, dije, wow, qué divertido. O sea, pensé que no me iba a gustar, se les prometo. Yo nunca pensé que FNAF me fuera a gustar. Pero cuando lo jugué y vi el tema de las mecánicas, me gustó mucho el FNAF. Y por eso empecé a grabar los juegos. Sin ni siquiera pensar que les iba a gustar, ¿saben? Los empecé a grabar por grabar. A ver, chicos. Esta es la última parte de la especie de doctor. Si mal no me equivoco. Esta sería la última etapa. Y luego salimos del hospital, ¿vale? Yo llevo 6 a 7 años siendo fan de FNAF con amigas mías y shippeaba a Mangle. No te puedo creer que shippeabas a Mangle con Foxy. ¿Sabes que Mangle es mujer, Fernanda? Mangle con Foxy. Chicos. En esta parte tengo que esperar un poquito, ¿vale? A que se vaya la especie de doctor. Tengo que esperar que termine de hacer su especie de operación. Así que hay muchos fans de FNAF en el chat. Y llegaron aquí por FNAF. Impresionante, impresionante.
Estos días pensé en hacer un directo, no sé si aquí en YouTube o aquí o en el canalcito morado, de, ¿cómo se llama? De System Location, pero la versión en inglés. Pero tengo que ver. Tengo que ver si la hago o no la hago. Tengo que practicar porque, aunque no lo crean, y a pesar de que yo he hecho guías de FNAF, cuando tú tienes mucho tiempo sin jugar, se te olvida. Se te olvida todo. Entonces, me acuerdo un día que hice un directo jugando de JoJo's Creation y se me había olvidado cómo se pasaba una puerta y tuve que ver una guía mía de cómo se pasaba. Porque ya se me olvida las mecánicas. Con tanto tiempo que llevo sin jugar. Vale, vamos a desconectar el paciente. Vamos a desconectar el paciente, chicos. Ahora voy hacia acá. Sí. Me voy a esconder. Me voy a esconder acá. Ok, tengo que hacer esto rapidito, ¿ok? Vamos a saltar acá, rápidamente. Antes de que venga el doctor. No. Ay. No, pero ¿por qué no me salta? Ok, tomo esto rápido y me voy. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay que irse rápido de acá, ¿ok? Vale, corriendo nos vamos. Corriendo nos vamos de aquí, ¿ah? ¿Eh? Oh, madre mía. Voy muy atrasada. Ok, 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 ok. Cálmese, doctor. Madre mía. Corre, 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 mía, cierra la puerta, cierra la puerta. Ok. Vamos a incinerar, vamos a incinerarlo. GG, chicos, GG. Y esto se queda viendo la fogata, como que sí que. GG, chicos. Por cierto, que se llena el DLC de Cuphead, ese lo quiero jugar. El DLC de Cuphead, chicos. Ese lo quiero jugar. Vengo esperándolo hace rato, desde que se anunció. Bien, vamos a salir del hospital, chicos, y ya estamos como que pudiéramos decir cercano al final, o de la última etapa del juego. Pudiéramos decir que pudiéramos estar entrando a la etapa final del juego. Doctor. Hola, Allison, ¿cómo estás? El doctor te quiere poner la vacuna del COVID. Qué bien se siente cenando y viendo tu directo, Pau. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre, chicos. Y eso que empecé el directo tarde para comer, pero me dio hambre igual. A ver, chicos, salgamos del hospital. Salgamos del hospital.
vamos más de la mitad, así que yo creo que sí lo vamos a terminar, ¿vale? Yo creo que sí vamos a alcanzar a terminarlo en directo. Voy a salir por acá. Voy a irme moviendo. Ya no tengo sueño por la emoción. Bueno, si se quieren esperar a terminarlo, ya estamos en la última fase. Son tres mundos, por decir así. Casi tres mundos. Pero si tienen que dormir, igual queda la transmisión, ¿vale? No pasa nada. Miren cómo la gente se está tirando de arriba. Se están tirando desde arriba del edificio. La gente se está tirando de los edificios. Vale. Mira la gente. Ahora estamos con los humanos que están así como súper tocados de la cabeza. Miren, con la cabeza en el televisor. ¡Qué loco! Este es el mundo de los televisores, les digo. Vamos, chicos, que ya nos terminamos el juego. Hay ánimo para terminarnos el juego. Yo duermo de día. Estás como yo, tengo también el horario invertido. Miren cómo están las personas, como obsesionadas con la televisión. Miren, este es el mundo donde la gente está obsesionada con los televisores. Pero qué bueno que ya salimos del hospital, porque creo que es donde más sufro. Pero esto... Estamos acá. Hay que seguir avanzando. Vamos por aquí. Ya casi acabas, César. Ya estamos en... En realidad ya estamos en más de la mitad, ¿sí? Me he caído. Estamos ya en la última, por decir así, el último tramo largo de mundo. Que es el de los televisores. Y ya después de esto, chicos, es el final. Y tenemos que saltar... Acá, ¿no? Tengo que bajar esto. Y hacer... Esto. Tengo que subirme por acá. Porfa, tampoco quiero detalles como de que están en el baño haciendo sus necesidades y viendo el directo. ¿Para qué tanto detalle en el chat? No tienen que darme tanto detalle de que ven sus directos haciendo sus necesidades. Imagínense. Ok, ahora... Tengo que hacer algo acá. Ah, ya sé. Aquí debería haber algo. Aquí hay una llave, perfecto. Voy a tomar esta llave. Y le voy a abrir a la niña. Me voy a tener que bañar. Estoy sudando por la emoción. ¡Ah, Fernanda! Fernanda, y que suda por la emoción. ¡Qué locura! Ah, me equivoqué. No tenía que hacer eso. No tenía que hacer eso, me equivoqué con el puzzle, chicos. Lo siento. Me equivoqué horrible y heavy. Así no se resuelve este puzzle. No tengo que bajar en el elevador. Pero vale, venga que lo hago rápido. Subo. Me transpiran los bigotes, pero ¿por qué tanto detalle, chicos? ¿Qué necesidad tenemos nosotros, los del chat y yo, leer que te suda el bigote? ¿Qué necesidad hay? Ahora imagínate que andamos todos imaginándonos tu bigote sudado.
Y no sabemos ni siquiera cómo es tu bigote. Entonces, ni queremos saber. ¿Por qué el detalle? A ver, vamos, chicos. Vamos a darle a agarrar la llavecita. Ya sé cómo resolver este puzzle, pero con calma. Tengo que hacer así. Voy a subir acá. Lo que tengo que hacer es bajar esto y hacer que baje. Ahora vamos a hacer que suba. Ok, perfecto. Aquí está. Ahora sí podemos continuar. Podemos seguir. Aquí en Chile hace frío. Los que sean de Chile, miren qué bonita la animación. Esa es la torre que les digo. En esa torre gigante que ven ahí es donde está el bicho que vino alienígena y que tiene a toda la Tierra en pesadillas. Vive en esa torre. Y como que desde ahí manda la señal a todo el mundo para que esté el mundo en caos y pesadillas. Y en esa torre es que llegamos al final del juego. Esa es la torre final del juego. El último lugar donde recorremos es esa torre. Y ahí nos enfrentamos al boss final. Que Pau no lo lea. ¿Qué puso Durluk? ¿Qué puso Durluk? Ah. Bueno, Duluc, usted vea lo que quiera. vamos para acá, vamos para acá. Chao, Benja, que descanses. Listo. Ahora, tengo que pasar por aquí. Listo, lo tengo. Es más rico el frío, uno se acurruca. ¿Ustedes qué prefieren, frío o calor? Yo creo que prefiero, no sé, es que hay momentos en que prefiero el frío y hay momentos en que prefiero el calor. Es que claro, si tienes frío te abrigas. Pero si tienes calor, ¿qué puedes hacer? Vamos, subo acá. Pau, saludos desde Argentina. Agu, saludito, guapura, desde Argentina. ¿Han tomado mate? Argentina. Quisiera ir a Argentina. Bueno, la tengo cerca, así que pudiera ir. Tengo que planificar un viaje a Argentina. Chicos, sería divertido. ¿Qué puedes hacer? Desnudarte. Claro, si tienes calor, te puedes desnudar, pero no te puedes desnudar en la calle si tienes calor. Ese es el tema. Yo lo que hago es tomar agua fría cuando tengo calor. Ok. Voy a salir de acá. Te metes en una piscina. Ajá, y si no tienes piscina cuando hace calor, ¿qué haces? No todo el mundo tiene piscina en su casa. Oh, madre mía. Esto se está derrumbando. Ah, no. Pensé que la había palmado, pero no. Es cinemática. Es cinemática. Oh, ¿de qué te graduaste de la universidad? Así voy a seguir tus pasos. No, Gaby. No, Gaby. ¿De qué me gradué? A ver, recuento de horas, chicos. ¿Qué horas es en sus países? ¿Qué horas son en sus países ahora actualmente? Hacemos un nuevo recuento de horas. Me gradué de arquitectura, ¿vale? Soy arquitecta. Lo peor es cuando hace calor y tenés que ir al colegio. o cuando en tu colegio no hay ni siquiera aire acondicionado y sudas y todos tus compañeros sudan y huele mucho a mono, a monillo en el salón. Y hay uno payasito que se le ocurre echarse perfume oliendo mal.
y es una mezcla de perfume con mal olor. Un mal olor axilar. Ese es el olor del colegio. Vamos, chicos. Recta final del juego, ¿vale? Ya lo vamos a terminar. Última etapa, la del hombre delgado. Las 11, las 8. Oye, qué temprano, Tétrica, Dios mío. Qué temprano, tengo envidia de la hora que tienes, Tétrica. Las 9, las 8, las 11. Las 11 porque, claro, porque vives en Argentina, tienes la misma hora que yo. Ya, para mí ya son las 11. Imagínense, va a ser mi primer directo que termino tan tarde. Ojito con lo que va a pasar acá, porque yo del presente, yo infantil, le voy a abrir a mi yo del futuro y lo va a liberar. Y ahora tenemos que huir de él, así que se viene parte chunga, ¿vale? El hombre que nos va a seguir ahora es mi yo del futuro y en lo que me puedo llegar a convertir. Y le hemos abierto la puerta. Ahí está, el hombre del sombrero. Ese soy yo, pero en el futuro. Fabiana me pregunta, ¿Pau, todos los días hacen vivo? No, puede ser un día sí, un día no, dependiendo. La niña está enojada porque me metí en el televisor. Y a veces hago en YouTube y a veces hago en Twitch, más que nada en Twitch. ¿Qué está pasando acá? Uy. Oh my god. Corre. Esta parte hay que correr. Ese es mi yo del futuro. Hay que huir porque se teletransporta. Oh my god. Los juguetitos. ¿Por qué tenemos que escapar de él? Me explico. Espérense que se llevó a la niña. Espérense que se llevó a la niña. Ahí se la llevó. Supuestamente lo que estuve leyendo de la historia, el hombre quiere evitar que se repita la historia y que él se vuelva el huésped del alienígena que está torturando al mundo con pesadillas. Pero él sabe que tiene como que alejarme de la niña, porque la niña... Bueno, ya van a ver lo que hace al final del juego. O sea, lo que intenta el hombre que me sigue es evitar que ocurra un bucle infinito. Aquí creo que ya no puedo pasar, ¿verdad? Ah, sí puedo. Donde yo me convierta en el huésped de las pesadillas. Vale, perfecto, chicos. Ya no falta mucho. Yo creo que ya... Estamos ya en las últimas fases del juego. Así que bien, bien porque vamos a alcanzar a terminarlo. En teoría, vamos a alcanzar a terminar el juego. Aquí ya me puedo teletransportar por los televisores. Voy a hacer esto. Ahora me voy a mover por puros televisores, chicos. ¿Quién ve televisores hoy en día? La gente ya casi ni ve televisión. Nos pasamos todo el día metidos en internet. O viendo Netflix, YouTube. Pero programación de televisión. ¿Alguno de ustedes ve programación nacional de su país? Sacando los deportes. ¿Ven programas televisivos de su país, chicos? ¿O no? Yo creo que nadie ve eso ahora. Va a subir. Sí. El capitán, ¿cómo estás, belleza? Un besito para ti, claro que sí.
Espérense que me perdí, me puse a saludar y... Ah, ya me vi. Estoy aquí. Me puse a leer el chat y me perdí de dónde estaba mi personaje. Pero aquí estamos, chicos. Pero en serio, ¿quién ve televisión hoy en día? ¿Y qué programa ven? Porque me daría curiosidad. Okay, por acá. Hago esto. Me tiro acá. Salto. Y luego hago esto. Siguiente puzzle. Ahora es que me dan un control, ¿eh? Miren. Yo veo YouTube y eso a veces por la tele. Ah, bueno, sí, pero yo digo YouTube con la tele yo siempre veo. Pero yo digo que vean televisión netamente por un programa de su país. Yo ando todo el día en el celular. Yo casi no veo televisión. Yo solo veo Bob Esponja en las tardes. Bob Esponja. Me hace recordar mi infancia. Yo también veía mucho Bob Esponja. Yo veía mucho Bob Esponja. Era fanática. Yo era fanática de Bob Esponja. Y de los Padrinos Mágicos. Era fanática de ambas series. Tengo que teletransportarme, chicos. Para saltar aquí. Acá lo pongo. Creo que así es suficiente para hacer el salto. Me voy a regresar. Yo era fan de K-Boss y lo veía en la tele. La Dani. Vale, sigamos. Yo veo El Increíble Mundo de Gumball. Ese lo veía yo a veces. Y veía un show más. Y veía Escandalosos y Hora de Aventura. Esos fueron como que los que más vi en el último tiempo. Perfecto, ya vamos, sigamos. Un show más me gustaba muchísimo, me envicié mucho con esa serie. Y de hecho, un show más lo veía yo estando en la universidad. Yo iba a la universidad y regresaba a mi casa a ver un show más. Porque me divertía tanto. Ok, aquí tenemos a la señora del televisor. ¿Qué tenemos que hacer con la señora del televisor? Alejarla, porque necesito ese televisor. Así que vamos a encender este que está acá. Y vamos a apagarle este. Vamos a hacer que se vaya. Yo no veo mucho la TV. Voy al cole y luego a entrenar. Qué bueno que estés haciendo deporte. Yo no veo la tele ya que no tengo canales. Solo hay noticias. Yo tampoco tengo canales. Yo tampoco tengo cable ni nada de eso. Yo tengo solo internet y desde ahí veo Netflix o veo YouTube. Netamente. A ver, seguimos subiendo, chicos. A ver. ¿Qué juego les gustaría que trajéramos en directo para la próxima que hagamos un en vivo por acá? Ahora le voy a apagar el televisor a este. No, tengo que encender este televisor. Apagar este televisor. Y esconderme. Para que él vaya al otro televisor. Valió Birch. Acaba de valer Birch, ese pobre hombre. Todo por la televisión. Todo por el cochino vicio de la TV. Por acá. No, ¿qué haces cuando estás aburrida? Juego. La verdad sí, juego videojuegos o... Yo creo que más que nada cuando estoy aburrida juego videojuegos, la verdad. O me meto en las redes sociales un ratito. Casi nunca me aburro porque siempre tengo algo que hacer. Y cuando no tengo nada que hacer, igual busco qué hacer. Carezco de tiempo para aburrirme. ¿Y ustedes qué hacen cuando se aburren, chicos? Vamos, y que ya nos terminamos el juego. Ahí está la torre que incita a la gente a que se lance de los edificios.
Somos la gente de cristal y al mundo hay que salvar. Aquí tengo que tirarme. Te viene persecución próximamente. Se viene persecución, chicos. Voy a tirar este televisor. Voy a tirar este televisor. Y voy a teletransportarme, ¿vale? Súbete, súbete. Perfecto, y aquí hay que tener cuidado porque me acuerdo que aparece un hombrecito por acá. Ok. A la segunda tabla tengo que correr. A la segunda tabla corro. Ok, perfecto. Acabamos con este. Jesucristo bendito sea. A Tommy, ¿cómo estás, belleza? Bienvenido a la familia. Vamos, ¿sabes dibujar? Sí. O sea, antes como que dibujaba mejor porque practicaba mucho. De hecho, hasta tengo como en una red social, creo que fue en Facebook, publicaba un álbum de puros dibujos. Me gustaba mucho porque bueno, si ustedes no saben, yo soy fanática del anime. Entonces yo veía anime y me encantaba dibujarlo. Creo que aquí me tengo que teletransportar. Entonces, más que nada por el anime, sentí como las ganas de querer dibujar. Me gustaba mucho, me gusta mucho Naruto. ¿Qué? ¿No me deja teletransportarme? Supongo que todavía no tengo que hacerlo. Todavía no tenía que teletransportarme, al parecer. Dark Deception me trae malos recuerdos de Twitch. No, chicos, es que Dark Deception lo estamos jugando en Twitch. Y nos hemos decepcionado todos con ese juego porque es re tóxico. Re tóxico el Dark Deception. Pero me encanta, a mí me gustó mucho el Dark Deception. Siento que es un juego, pero es un juego muy mal optimizado porque saben que te pide como 26 de RAM. Una cosa así, 26 GB de RAM. Una locura. Yo cuando mucho llevo a 16 con mi laptop humilde. Entonces Dark Deception te pide unas graficazas con un juego que yo siento que no es necesario que le metan tanta gráfica, porque ni que estuviera jugando que un juego ahí con una historia súper profunda, si es básicamente un Pac-Man en 3D. Créeme que Dark Deception solo te corre en buenos computadores. Si no, se te va a ver todo pixelado. Aquí no sé qué hacer. Vale, tengo que tirarme por acá. Ya entendí. Tengo que hacer esto, miren. Espérense, a ver si me da el tiempo. Creo que no me va a dar desde aquí, pero bueno. Oh, sí me dio tiempo. Buena. Juegan nuevos juegos de terror. Tendrían que pasarme listas de juegos. Porque, o sea, hay tantos juegos, chicos. Y a veces hay unos que no son muy buenos y hay otros que son muy buenos, pero a veces no me da el tiempo de revisar los juegos nuevos que hay en el mercado. Voy a mover esto para irme por acá. Alien Isolation. Ese juego es brutal, ¿ok? Ese sí da miedo, la Alien Isolation es muy de suspenso. Ah, aquí le tengo que apagar ¿le tengo que apagar el televisor? Que la señora tenga un shock eléctrico y acabe con su vida. Ok, sigo. Oh, ¿para cuándo la 50-20 de la Custom Night? No, ¿qué me estás contando? Me dañó el televisor. No, chicos, no sé. Tengo que pensarlo, ¿ah? ¿Eh? Tengo que pensar la Custom Night. Es que ya eso,
Chicos, es que la custodia de Fenaz ya es un juego para drogos. Prácticamente jugarlo con dos manos no alcanza. Literal. Jugar FNAF la Custom Night con dos manos no alcanza. No alcanza, loco. Todos los botones que hay que apretar, toda la sincronización mental que hay que tener. Eso es práctica de tiempo. Práctica de tiempo para pasarse la Custom Night de FNAF. Yo todavía tengo la guía pendiente. Y me falta la noche varios challenges todavía. Pero está difícil, chicos. Trae ese, Pau. No sé. No sé si pueda. Me falta Noche de la Custom, pero es que no son sencillas, César. No son sencillas. ¿Cuánto rato tenemos de directo ya, chicos? ¿Alguien me puede decir cuánto rato llevamos de directo? ¿Hay alguna manera de saberlo? Que yo no lo puedo ver aquí. O sea, pudiera verlo, pero detener el juego. Yo no quiero hacerlo porque el juego es largo y ya lo estoy terminando y no quiero perder el ritmo del juego. Aquí tengo que completar un puzzle que es básicamente ir por acá. Okay, tengo que, no puedo tocar el agua porque me voy a electrocutar si la toco, así que tengo que ir con cuidado. Tengo que subir por acá. ¿Alguien me puede decir en el chat cuánto llevo de directo? Quiero saber cómo vamos con el tiempo del juego. 2 horas y media. Wow. Oye, igual lo voy a alcanzar a terminar en buen tiempo. Porque ya estoy casi al final. Lo voy a alcanzar a terminar a buen tiempo. Porque este es un juego que la gente se demora unas 6 horas en pasárselo. No voy a... O sea, imagínate, me lo voy a pasar en menos de 4. Está bien, voy bien con el tiempo, chicos. Casi no me he detenido. Entonces. A ver, vamos a llevar esto para acá. Este es un juego que la gente se lo pasa en 6 horas, 14 horas, 8 horas, 4 horas. O sea, estaría igual ahí medio tryhardeándola, entonces. Sí, me la estaría pasando muy buen tiempo. Vamos a volver a encender la electricidad. Voy a encender la electricidad, chicos. Para continuar. Ya estoy al final ya. De hecho, ahorita lo que va a tocar es la persecución con el señor ese que es súper alto. Y luego entro a la torre, que es ya la última secuencia del juego. Ahora voy hacia acá. Más exacto, las 2.34 llevo de... Estamos muy bien de la hora, chicos. Estamos muy bien para pasarnos el juego a buen tiempo. ¡Ah! Hablé muy pronto. Hablé muy pronto. Vale, no pasa nada. Estoy aquí y ya moví el carrito. Ya no voy a hablar porque me puedo echar... Mal Dios. Es que me movieron el carrito de nuevo hacia acá. Pero qué hijos de su mamá. Me movieron de nuevo el carrito por la conchilla. Algunos lo juegan en partes. Yo tenía pensado jugarlo en partes, pero después dije, no, mejor lo terminamos y queda en un solo video. Esperen que... Ah, estoy como que leyendo el chat y medio pensando. Ahora sí. Vamos, subimos. Saltamos aquí, subimos. Bajamos el switch eléctrico. Sí, falta la parte donde nos enfrentamos a la niña, pero esa parte no es larga. En teoría el enfrentamiento con ella es cortito. Ahora lo que se va a venir es el enfrentamiento. ¡Uy, ya va! ¡Uy, qué! ¡What the fuck! Me quedé bugueada, chicos. Me quedé bugueada en el carrito. Miren, no me puedo mover. No me puedo mover. Se bugueó. Me quedé como atropada en el medio del carrito. No sé qué onda. Ya, ahora sí, chicos.
Justo cuando estaba hablando de que estamos jugando el juego y nos lo estamos pasando rápido, estoy en la parte más tonta perdiendo tiempo. Ahora hago así, salto, subo. Bajo acá, bajo el switch. Esperemos que no se buguee. ¡Chao, Fernando! ¡Y descanses! Fernanda. ¿Por qué dijeron Fernando? ¡Chao, Fernandita! Gracias por pasarte, por estar ahí. Okay, vamos a llevar esto al carrito. Es como que igual me cuesta mover el carro. Me cuesta mover el carro. Ahora sí lo estoy moviendo. Lo voy a llevar hacia acá. Y la idea es no caerme, así que voy a ver, voy a probar que no me caiga. Llamando a Fernanda, Fernando. Ya, chicos, ahora sí, salgamos de aquí, que en este puzzle me he pegado mucho, he perdido mucho tiempo y todo por desesperarme en los saltos. Salto acá, subo. Salto acá, subo y bajo el switch. Ok. Ahora sí, vamos a ir por acá con mucho cuidado. Ok. Ahora sí. Vámonos. Feliz Navidad, gente. Está clarito el que está diciendo feliz Navidad. Bueno, chicos, volviendo aquí. Ya completamos ese puzzle donde me había quedado. Me atrasé muchísimo tontamente, pero ya estamos. Oh, se viene parte chunga también aquí, ¿ah? ¿Eh? Pensé en este televisor. Les tengo que pagar a ellos. Vale, subo acá, enciendo el televisor y entro. Y ahora estoy aquí. Persecución. Hay que correr. Hay que correr acá. No hay de otra. Vale, salto, subo y sigo corriendo. Rápido, 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 rápido. Vamos, 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 vamos. Ok, madre mía. Me decepcionó mucho el final del juego. A mí más que me decepcionarme, me dio rabia lo que sucedió. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Así que vamos a volver a revivir el momento. Ya estamos cerquita del encuentro final con mi yo del futuro. Y luego vendría el encuentro con la chica de la capucha. Vamos a intentar sacarla. Esa persecución se viene. Se viene un momento tenso. Corre, aquí tengo que correr. Aquí tengo que correr. Vale, corre, corre, corre. ¡Agarra el hacha! ¡Uy! Le costó agarrarla. ¡Vamos! ¡Abre rápido! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! Ok, creo que no me va a dar chance de subir. ¡Pau! No es Navidad, es Halloween. No, está clarito. Oh, hay que ser muy rápido aquí. Hay que ser muy rápido, chicos. Esta secuencia es que lo que pasa es que te laguea, te estunea, te pone lento.
ahora sí, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, 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 ahora sí. Uno. Dos. Tres. En la tercera entra. Corre. Subo. Subo. Y sigo subiendo. Vale. Hay que huir de él, hay que huir de él. Con cuidado que aparece por arriba del... por el piso. Arriba de mí. Está arriba, está arriba. Tengo que tener cuidado. Está ahí. No puedo moverme. Después del directo me pongo a ver DocTops. ¿Qué es eso? Vale, 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 chicos, vamos. Vamos a terminar el jueguito, ¿vale? Ok, rápido. Viene, 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 viene. Muévete la silla rápido, mueve la silla rápido, mueve la silla rápido, niño. Mueve la silla rápido, mueve la silla rápido. Mueve la silla rápido. Oh my god, no voy a alcanzar. Oh, madre santa. No llevo. O sí llevo. Oh, madre santa. Oh, madre santa. Qué secuencia tan intensa. Vamos, vamos, vamos. Ahora viene la parte del tren. La parte del tren, chicos. Terminemos con esto. Persecución final. A correr se ha dicho. A correr se ha dicho, loco. Vamos, 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 vamos. Lo logramos. Ay, pensé que me... Ay, me equivoqué ahí. Sorry. Me equivoqué, me va a atrapar. Me va a atrapar porque me equivoqué. Cuando caí en el tren me equivoqué y me fue hacia un lado. Ahora sí lo hago bien. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Cuidado que se teletransporta. Salto. Sigo corriendo. Salto y subo. Sigo corriendo. Me detiene, me pone súper lenta. Y aquí. Salto. Sigo corriendo. Vamos. Sigo, 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 sigo. No, me equivoqué de nuevo. Me equivoqué de nuevo. Uf. No, me agarró ahí llegando. Me agarró llegando, chicos. Ah, pero estoy aquí mismo. Estoy aquí mismo, estoy aquí mismo. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Que se puede, chicos. Estoy aquí mismo en la secuencia del tren. Aquí salto. Salto acá. Bajo. Y ahora sigo. No, pero es que me volví a equivocar tan feamente. Me volví a equivocar. Me va a atrapar, yo creo. Buena, nos separamos. Por fin te puedo ver en tus directos. Saludos desde Perú. Hola, Johan, ¿cómo estás, belleza? Un besito. Gracias, locura. Que te pases por aquí. Yo feliz. Acabamos de... Bueno, ya está llegando cuando estamos en la parte final del juego, la verdad. Pero bueno, ahí en el ratito que queda. Vamos viendo. Vamos viendo, ¿vale?
Acabo de salir del tren y nos vamos a dirigir directo a la torre, pero primero vamos a tener el encuentro final. Quedé todo adolorido luego de esa caída. Quedé todo adolorido. Miren, miren cómo el niño está ahí aguantando el dolor. Estoy siguiendo a la niña. Me dice que vaya para este lugar. Ahora tengo que ir a enfrentar a mi destino. Mi destino. Vamos a ir a enfrentar el destino final, chicos, del juego. No puedo correr más rápido, ¿vale? El juego solo me permite caminar así con esta lentitud y este dramatismo. Así subimos. Para enfrentarnos a mi yo del futuro. Vamos, Pau, al menos ver el final. Sí, literal, justo estás llegando en el final. Ya ahorita nos enfrentamos a los últimos dos bosses. Pero bueno, el final es bonito. No, el final da mucha rabia, pero bueno. Es el final que nos dieron en este juego. 5 peleas más épicas del anime. Parte 3. El final del boss de peleando con mi yo del futuro. Delante de la torre. Se viene, se viene. Ahí estoy yo. Me voy a entregar. Me voy a entregar. Me entrego. Ojo que me quito el sombrero. Cuando me quito el sombrero es porque la pelea que se viene es epicarda. Cuando me quito el sombrero es porque la pelea que se viene es epicarda. Se viene. Se viene, chicos. Ok. Pelea de... pelea como de magnetos, esto pareciera. Pelea de magnetos. Digamos... hay que seguirlo. Oh my god. Qué intenso. Qué intenso. A ver... sigue la pelea. Acá. Hacia acá. Voy hacia acá. Oh my god. Todavía se está levantando. Todavía tiene ganas de pelear. Y ojo que estoy peleando yo con mi yo del futuro. Y lo que pasa es que como soy más niño, tengo más poder que él, que ya es más anciano. Y por eso le estoy ganando la pelea. Pelea de telequinesis. Pelea de telequinesis. Alzando las manitos. Estamos en lo que sería la torre del final del juego. Aquí ya nos enfrentamos al último boss, que para sorpresa de muchos es la niña. Sí, la niña, la de amarillo, es el boss final. Y a eso es que nos vamos a enfrentar ahora, ¿vale? Me encanta esta parte cuando corren por los pasillos. Se ve muy bonita esta gráfica. Es que no sé si cómo lo estará reproduciendo YouTube. Sé que le baja un poco de calidad, pero si lo juegan alguna vez en el computador, las gráficas son muy hermosas. Si lo pones a buena calidad audio. A ver. Y voy a ir por este portal. No, esta puerta se cerró. Top peleas con la mente más épica. Fatality. Fatality. Ok. Chicos, aquí en una voy a buscar mi guía de este portal porque me pierdo y no quiero pasar 4 horas en el portal. No sé si era en este, creo que aquí eran dos hacia acá.
Era uno, dos, y luego regreso, y luego ya debería estar en la otra puerta. Okay. Y aquí voy hacia acá y aquí me muevo y sigo subiendo. Esta parte es un poco complicada, yo todavía no entiendo lo de los portales. Hay unos portales donde voy a buscar la guía porque me pierdo. Nunca los entendí. Nunca entendí esto de los portales, chicos. ¿Alguien lo entendió? Pensé un momento. Oh, juegas Mortal Kombat. Mortal Kombat lo he jugado, pero de pelea mi favorito es Tekken. Y de hecho vi que Steam lo tenía en oferta, así que quizás me lo compre. Quizás me compre el Tekken. Por si alguien juega Tekken y quiere que lo reviente. Ver un momentito, chicos, que estoy viendo. El tema de este portal, porque aquí me pierdo. Así que prefiero hacerlo bien a la primera, porque si no puedo pasar muchas horas buscando cuál es la salida del portal. Tengo problemas con este y con el otro que es más grande que este. Pero fuera de eso, ya con ponerlo acá, me ubico. Acá. Y así. Ok, aquí estamos. Ahora, ¿dónde me voy a dirigir? Me voy a ir. Creo que tengo que abrir esta puerta. Pero abrirla, pero no salir todavía. O sea, la abro. La abro. Bueno, voy a abrirla definitivamente. ¿Por qué no me deja abrirla? Qué raro. Espérense. No, esta parte es súper complicada para mí. Creo que ahora voy hacia acá. Oh, creo que voy hacia acá. Y ahora creo que voy hacia acá. No, es que esta parte es una locura, chicos. Esta parte del juego, nunca entendí lo de los portales. Nunca entendí lo de los portales. Esta tabla la voy a bajar. Me deje mover. Y aquí, no sé si primero tenía que ir por este de acá o no. Aquí tengo que ir a este. Y luego al que está más arriba. Y luego no, es que esto parece algo de drogos. Nunca entendí esta parte. Y luego no sé si era este. Este. Luego. Y luego. Yo no sé ni qué estoy haciendo. Bueno. Vamos, solo tiene un final este juego, sí. Ya pasé la parte que me tenía preocupada, la de los laberintos, chicos. Esta parte es una locura. Ahora sí, vámonos directo al final. Vámonos. Mira, sí, este juego solo tiene un final. Igual que el anterior, solo tiene un final, ¿vale? No hay nada que hacer. Solo tenemos un final. Miren a quién nos enfrentamos ahora. Último boss, chicos. La niña. La niña de la capucha. No, esa parte que acabo de hacer es muy complicada. Yo todavía no sé muy bien moverme. Yo tengo como un mapa. Por eso es que estaba mirando hacia acá, porque me estaba guiando. Porque si no iba a durar mucho rato ahí teletransportándome. Tengo que romperle su caja musical. Vale.
No me sé la tabla del 2 y ahora voy a entender esto. Literal. Ahora sí, chicos. Final del juego ya. No sé cuántas veces he dicho final del juego, pero en realidad sí es el final. Corre, 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 corre. Tengo que irme, tengo que irme. Madre mía. Hay que saltar cosas aquí. Pensé que ahí no iba a vivirla. Pensé que en esa no iba a vivir, ¿ah? ¿Eh? Madre mía. Ah, no tengo que moverme de la mesa, parece, ¿no? Llevamos 3 horas. Está bien, lo estamos terminando ya. No tengo que moverme, parece, aquí. Tengo que quedarme tranquila. El niño de It. De It, cierto. El niño de It. El niño de It. El niño de It mutado. Ok, chicos. Final del juego. Nos los hemos pasado en 3 horitas. Buen tiempo. Bueno, 3 horitas y algo va a ser. Pero ya estoy con el boss final. Vamos a romper acá. Tengo que llamarlo, ¿ah? ¡La fallé! ¡La fallé! Es la misma niña chiquita. Sí, es la misma niña chiquita. Ahora sí, le dimos. Gigi. Tengo que darle a su cajita musical para que se vuelva chiquita de nuevo. Está muy agresiva. Vamos que lo terminamos al final. ¿Quién lo diría? Terminé el juego. En directo. Tenía miedo de que no lo pudiera lograr. O pensé que iba a durar más. Vale. Vamos, segunda fase. Cada vez se pone más complicado, ¿ok? No, la tengo que llamar aquí. Uy, me equivoqué. No sé por qué la llamé. Tengo que llamarla del lado derecho. O sea, tengo que hacer esto. Llamarla aquí. Pero, ¡ah! ¡Quémenla! ¡Qué buen paso le dio a la Pau! Espérense, 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 calma. Vale, 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 ahora sí. Ahora sí lo logré. Ahora sí le rompí la cosita. A ver si, vamos, tercera fase. Creo que son 3. Mal no me equivoco, creo que son 3. O no sé si ya terminé. Vamos a ver, chicos, vamos a ver con calma. Vamos a ver si la derrotamos de una vez, chicos. Y está. Ahora sí, tomamos el hacha. Y golpeamos acá. Última fase, cierto. La última fase, chicos. El martillo está del otro lado. Oh, me equivoqué.
my god. No sé cómo hice eso, pero bueno. Buena. Le di. Vamos, subir a juegos de terror japoneses. Puede ser, ¿eh? Los juegos de terror japoneses son, dan bastante miedo. Puede ser, ¿eh? Sería interesante. Vamos. Final, chicos. Final. Final del juego, chicos. ¿Quién lo diría? Vamos a tomar esto primero. Último golpe. Último golpe, chicos. ¡Sí! Chicos, hemos terminado el juego. Matarero. Ah, tengo que volverle a pegar, sorry. Se me había olvidado que tenía que volverle a pegar. Se me había olvidado con la emoción. Ahora sí, la niña ha vuelto a la normalidad. Ahora sigue siendo una pequeña niña inocente que no nos va a traicionar. Vamos. Final del jueguito, chicos. Después de 3 horas intensas, hemos terminado Little Nightmares 3. 2, perdón. Persecución final. Creo que me estoy atrasando mucho y voy a perder. Creo que yo pierdo aquí, ¿eh? No sé, estoy muy pegadita. Este es el bicharango que hace las pesadillas, ¿vale? Oh, madre mía, estoy muy cerquita de perder. Ok, madre. Vamos, recta final, chicos. Final del juego ya. Último recorrido. Cinemática. Vamos. Vamos, hemos terminado el juego. Súbeme, niña. Súbeme. Súbeme, niña. Súbeme, niña. Por la concha. ¡No! Top 10 momentos más épicos de traiciones del anime. Top 10 momentos de traiciones más fuertes del anime. La niña de la capucha. La desgraciada, le voy a decir. Agarró y nos tiró. Nos tiró, nos sacrificó. La niña traicionera. Cinemática final, chicos. Y ahí voy a contar qué es lo que pasó y por qué la niña lo hizo. Y nos despedimos, ¿vale? Cinemática final, voy a dejar que corra para que puedan disfrutar lo que acontece conmigo, porque sigo ahí. Estoy metido en el bicho de las pesadillas, ¿ok? Estoy metido en el fantasma de las pesadillas. Es como una masa gigante que parece un cerebro. Como un infinito. Y aquí, me siento. ¿Se acuerdan cuando abrimos la puerta al hombre delgado alto? Y lo encontramos sentado en una silla. Bueno, se ha completado el bucle. Nos hemos convertido en lo que no queríamos convertirnos, en el huésped del bicho de las pesadillas. Quedamos atrapados ahí, por culpa de la niña. Por culpa de la niña traicionera. Ahora somos el nuevo huésped de las pesadillas. Y ahí van a contar cómo va a pasar el tiempo y cómo nos vamos a volver el hombre del sombrero. Checao que la animación es buena, es bonita. Bueno, triste a la vez, porque el protagonista tiene un final triste.
O sea, en pocas palabras explican que el niño al final quedó atrapado y se volvió el huésped que necesita el bicho para las pesadillas. Quedó atrapado ahí en ese mundo. Por culpa de la niña. Y miren cómo va creciendo y sigue ahí atrapado. No puede salir. Y lo que pasa es que para él salir, necesita ayuda. Y él, la ayuda, que él estaba pidiendo a su ayuda a su yo del pasado, a su yo niño. ¿Saben? Para poder salir de ese bucle, les voy a explicar, espérense que terminemos la cinemática y les explico un poquito. Pero es súper triste. ¿Cómo no se murió sin comer? Porque estaba metido con un bicho de pesadillas. Y qué sé yo, quizás lo alimentan, ¿no? ¿Qué? Nos volvimos el hombre del sombrero. Juegazo igual. Juegazo. Triste final, pero juegazo. Ahí estoy. Me he vuelto el hombre del sombrero. Ya les explico, ¿vale? ¿Qué sucedió? El bicharango extraterrestre que metió al mundo en pesadillas necesita un huésped humano para que pueda materializar su mal por todo el mundo, ¿vale? Él escogió a él, a este niño, lo escogió para que fuera su huésped. Y este niño se quería liberar. Pero la única manera de él liberarse era conectarse con su yo del pasado, o sea, su yo niño. Y advertirle de la niña de amarillo, ¿vale? Advertirle, como alejarla. Que de hecho, por eso cuando empezamos el juego, la niña está atrapada en una habitación. Porque él no quiere que se junten. Porque sabe que si él se junta con la niña, al final va a ser la traición y que él va a caer aquí en este mundo. O sea, lo que él intentaba hacer, su yo del futuro, intentaba ayudar a su yo del pasado para que se le dejara de la niña y que no se volviera a repetir el bucle y él quedara como el huésped. Pero al final falló en su intento y se repitió todo el bucle porque la niña al final lo traicionó, ¿vale? Básicamente, en pocas palabras, eso es lo que... ¿Cómo creció un niño de 10 centímetros a un hombre de 4 metros? Sí, yo tampoco me explico. Pero básicamente, chicos, el final fue triste porque lo que intentaba evitar no se pudo, se repitió el bucle y nuestro querido amigo y protagonista al final quedó atrapado en el mundo de las pesadillas y se volvió el huésped de las pesadillas. Se repite y el ciclo no termina. Guapuras, hermosas y preciosas, yo ya me voy despidiendo. Ha sido un placer compartir con ustedes en otro video directito más aquí por esta plataforma. Me he divertido mucho, espero que ustedes también. Intenté ahí hacer un poquito de todo, pasar un poquito el juego y toda la cosa. ¿Vale? Recuerden, si están viendo el directito y les ha gustado, apoyen con un like. Me ayudaría muchísimo ahí que den un pedacito de like al directo. Los que no le hayan dado, es totalmente gratuito. Y F por el niño. Bueno, las cosas son las cosas como son. Yo me mato si fuera ese niño, dice Fabiana. Y bueno, nada, chicos. No importa, el chat va con delay aquí, pero el chat real lo estoy viendo también, así que no se preocupen que sí estoy viendo todo en vivo, ¿vale? Guapuras, yo me voy, ¿vale? Espero que no se vayan traumados con el final del juego. Un besito, se me cuidan. Chau, chau. Nos vemos en un próximo directito, ¿vale? Si no es aquí en el canal de YouTube. Yo agradecida por su compañía y descansen y hasta la próxima. Cuídense.